Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Cuéntenos qué Oli, onda. ¿cómo están? Olis. Hello. Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? No, ya ni sé Apare. qué número de sesión estamos. 85. ¿85? Fua. ¿Así? Estamos re cerca. Pensé Estamos en que. 82, no sé Hace por qué. 20 sesiones que estamos re cerca. Pensé que. Estábamos menos, de hecho, no sé por qué. Pongo musiquita. Ahí va. Bueno. Y voy a decir, oh, hola, Jagger Claro. Flyruder. Soy Ay, yo. Para la gente que no sabe, perdí mi cuenta de Twitch de nuevo. He perdido mi cuenta de Twitch. olis. ¿Cuántas Y veces? Che. esta ya es como la cuarta vez. No solo eso, sino que perdió su cuenta secundaria. Perdí mi cuenta secundaria también, con la que recuperaba la cuenta primaria. Soy el rey de perder Hola, cuentas. gente. Está celular en Bueno, son silencio. cosas que pasan. Bueno, no. Ah, avisen si se escucha bien Leon, si se escucha medio bajito, si nos escuchamos bien todos nosotros. Va, sí, de una. Chicos, voy a estar un rato de lentes. Para los que siempre ven la sesión y dicen, che, ¿qué tiene Chris de raro? Chris está de lentes porque tiene los ojos El problema. en la ruina. Anuncios. Ah, Anuncios. anuncio, casi me olvido que hacíamos esta parte. Voy a leer el primero. Tenemos nueva semana en la taberna y les traemos anuncios para hoy. Terminó por ahora la increíble desventura de Expedición Helada y ya tienen disponible el último capítulo para ver cómo acabó todo. Recuerden que nuestros patrons ya tienen acceso anticipado a nuestros videos. Yo quiero decir que estoy muy orgulloso de esa aventura, me encantó cómo sucedió, lo lindo que se armó, los chicos jugaron re bien, Adria fue un espectáculo. La verdad, si tienen ganas de ver algo de terror y de ratas en las paredes, súper recomendado. ¿Qué más? Por si no estuvieron viendo las redes, les contamos que este año estamos participando en las consignas de Vampiro la Mascarada para el hashtag de Vamptober, para celebrar la temporada Halloweenesca en la que ya estamos inmersos. Así que bueno, vamos tirando todos los días cositas lindas para que puedan chusmear. Hay consignas que están muy buenas y algunos días subimos un dibujo, otros días subimos un poema, una semilla de aventura, puede ser cualquier cosa. Y esperemos que lo disfruten y si ustedes tienen ideas también pueden dejarlas por ahí o participar los días que les cope también con el hashtag Vamptober. Así que vamos a full con eso. Y queremos contarles que de a poquito estamos dejando contenido exclusivo creado para TikTok. ¡Uy! Y de a poquito vamos a ir sumando más cositas hecho por Chris, hecho por mí. Estaba esperando que digas eso. Yo también, te juro, dije, va a decir Chris, va a decir Chris, va a decir Chris. Pero Chris, es otro Chris. Como Otro tenemos el Chris Chris, la claro. cuenta secundaria de cosas, tenemos el Chris secundario. No es Chris Tecas, es Chris Becas, que Chris. es mi clon malo. Si Sí, están muy bien. buscando material para regalar. Para jugar presencial en partidas de rol o algo lindo para regalarle a su DM, siempre y cuando su DM no se llame León. o si. Porque yo ya los tengo. Bueno, listo, acá. No te vamos a regalar nada nunca más ahora, León. Quedó completamente grabado. Mira a todos. También, si tienen ganas de que les pegue el atacazo artístico, ponerse a decorar algo. Tenemos el link en el chat de nuestro sponsor, que es WJ Laser, que hace unas cosas increíbles cortas a láser para juegos de rol. Hay torres de dados, hay sets, hace miniaturas, de todo. Una cantidad ridícula de cosas que pueden comprar ahí, están todas geniales. Y hay muchísimas más cosas de las que le entran en el Instagram incluso. Así que si le escriben por privado les va a pasar el catálogo entero que es un choclazo de cosas. Es un montón. Sí, Se los damos recomiendo un fe. montón. Sí. Y por último, pero no menos importante, esta tonita querida participa en el proyecto de embajadores de D&D de Latinoamérica oficial. Y lo que hacemos por lo general es invitarlos a participar en el grupo que tienen en Facebook para jugar mesas, para encontrar mesas, para dirigir o para jugar. Memes. Hay un montón de cositas nuevas ahora para debatir y charlar sobre D&D, así que si tienen dudas también está muy bueno. Eventualmente queremos que se convierta en algo más, pero es algo lindo como para fomentar el hobby y sobre todo fomentar D&D, que es una puerta linda en la cual
meterse al resto del universo del rolito. Así que a ver si alguien hizo muy bien. ¡Adria! ¡Uh-huh! Ahí dejó el link a Adria para que puedan usarlo y meterse en ese lindo grupo de Dungeons and Dragons. Bueno. Me encantó el comentario que hizo Adria sobre el hermano de Chris. Claro. De hecho, no, para los que conozcan la realidad, mi hermano es el fachero. Y también es y el inteligente. Y el artístico. Y el artístico. Sí. Nos pasó a lo mejor, Chris. Gracias. Por eso yo soy hija única. Sí, no tenés a quien echarle la culpa. No, no. Igual la hija favorita es la perra, así que. Claro. Bueno, ahora, como que estoy siempre, haciendo gestos raros, chicos. Estoy tratando de enfocar mi cámara. Sí, sí, no quiere darle un high five al monitor. Me di cuenta de algo. ¿Saben lo que es? Es que frente a la ventana. En invierno no me pasó porque ya estaba oscuro. Pero ahora está en esta transición de media luz. Ah. Tengo un montón de luz acá. Y no sé. Bueno, vamos a aprovechar mientras Chris arregla su cámara para ir a la intro. Así que. Y después va a tener que dar las explicaciones al chat, León. Sí, perdón por las inspiraciones, me olvidé. Voy a ir activando las que fueron comprando. Pero antes de empezar, todas nuestras sesiones comienzan con el grupo contándonos qué pasó la última vez, como la sesión del capítulo anterior. Así que chicos, cuando quieran, yo voy a estar acá tomando esto. Llovía, había tormenta y fuimos a buscar esperanzadas nuestras armaduras, pero no estaban. Sí, estaba cerrado. El local estuvo cerrado por Robowl. Sí. Aunque al principio tengo que admitir que todos sospechamos lo peor de que nos habían estafado, porque bueno, ya nos rompieron el corazón antes. No recuerdo cuándo, pero voy a decir que sí. De hecho, nos metimos para investigar adentro, para ver qué encontrábamos, si encontrábamos algo. Es la segunda vez que nos pasa, pero la primera vez la responsable había sido Freely. Sí, sí, se lo había llevado preso. Podría ser la segunda, Estaba en el puerto. Había sido él. Enteramos después que había sido nuestro amigo el tigre demonio que nos odia. Sí. Pero hace Chris. A Chris Meyer. Particularmente a mí, o sea, más que al resto. Por haber hecho una brocheta con sus amigos, pero. Sí, supongo que también es algo ideológico, pero bueno. Cosas sí. Que pasan. Sí, como que si haces una brocheta con gente es probable que le caigas mal a alguien. A alguien que se preocupa por esa persona. Luego de 85 sesiones me estoy dando cuenta de que las consecuencias llegan. Las consecuencias de tus actos. Bueno, estás 85 sesiones acá, chiquito. Igual. te diste cuenta mucho más rápido. ¿Hace cuánto sesiones que estoy yo? Bueno, no. Hay que preguntarle a Adria. 60, 70, 80. Creo que 5. Hace 30 sesiones ya. 40, más o menos, 35, sí. 40 sesiones, así que estoy acá. Un año más o menos. Sí, 30. No, terminamos. La última 30. Creo que fue la 55 o la 42. La 55. 30 sesiones. Bueno, 30 sesiones para descubrir las consecuencias de tus acciones. No está mal. Pero tenés que saber que con León las consecuencias empiezan a correr en el minuto 1. Vos te enterás tal vez 30 sesiones después. Claro. Pero
todo, absolutamente todo tiene consecuencias. Y lo peor que te puede pasar es volver 50 años después, ¿no? Esas consecuencias que se hayan hecho árboles. Se están derivando de la consigna sí, del sí, capítulo sí. anterior. Está todo interrelacionado, Liams, porque descubrimos esto y la idea fue, bueno, vamos a una taberna a ver si escuchamos algo. Escuchamos algo, efectivamente, y es que le habían robado a este pobre Olberto. Y nuestro primer plan era ir a hablar con Sheila, la gente de la taberna, de hecho, como que se quedó mirando Jagger cuando dijo Sheila. Sí. Pero nos indicaron que quizás podía estar con el curandero del pueblo, así que fuimos primero ahí. Sí, para asegurarnos de que no fuese una trampa o un zaraza. Era y no era. Sí, de hecho, pobre, creo que lo traumaron porque Vagins le metió la patita para que no pudiera cerrar la puerta. Jagger le hablaba así, arriba del marco de la puerta, y le hizo un montón de preguntas personales sobre por qué tenía túnica de clérigo y no estaba en un templo. La típica, o sea, tenés una remera de Nirvana, a ver, decime los nombres de 5 álbumes de ellos. El paladín poniéndose la voz. ¿Qué le pasó? ¿A qué dios le adorás? ¿Cuántas veces al día estás? ¿A qué iglesia vas? Todo eso. El gatekeeping religioso. Como te le insignia, loco, no importa. Rara vez he escuchado gatekeeping religioso. Ay. La cuestión es que nos dice que estaba ahí, pero estaba lastimado. Así que nada, chicos, por favor, déjenlo en paz. Y escuché que Sheila seguro tenía algo que ver. Y terminando yendo a lo de Sheila. Creo igual que fue la típica situación en la que el torturado te dice que sí, que fue él, porque lo estás torturando, ¿no? Pero era el curandero nomás, no es que estuvimos atacando a Olberto. Aparte, el curandero no lo sabía. Aparte, no lo estábamos atacando, queríamos información para evitar que las cosas escalen o que se vuelva peor. Pero él no lo iba a entender nunca, así que bueno. Quedamos mal, pero ¿con quién no quedamos mal, chao? Así que fuimos a ver a Sheila. Sí. Ah, ahí va intentando encontrar una puerta trasera. Mientras tanto, Jagger y Kayden están como, bueno, pero pará, ¿cuál va a ser el plan? ¿Qué hacemos? No sé qué. Terminamos volviendo a la puerta. Nos atiende un constructo gigante, creo que era. Y estaba repleto de pelotudeces automáticas por todos lados la casa. Era la pista coreana. Sí. Corea del Sur. Sí, literal. Volví a ver el capítulo cuando dijiste esa parte y dije, posta. Vines, de hecho, que es el que sabe estas cosas en el grupo, se quedó como, esto es abuso de tecnología y totalmente innecesario. Había hasta un riel que movía las sillas y las ponía bajo al fin. Sí, ya era mucho. Pero bueno, mucho estaba contento. ¿La lima de uñas automática también tenía? ¿Cómo? ¿No te escuchas? La lima de uñas automática. Se te escucha súper bajo, León, ¿eh? Ah, que estoy lejos, perdón. Ahí bueno, va. Acercate. Ahí deberían escucharme mejor. Ahí va. Ahí va. Siempre soy lo mismo, y no, que me olvidé que estaba lejos. Está ahí, a 3 cuadros. Sí, falta que ponga las patas sobre el escritorio, qué sé yo. Vamos a ver qué fue lo que hicieron. Mira, está jugando con dardo, León, ¿eh? Es verdad, claro. Acá me lo reimagino, a 3 doritos de distancia de tirarse en el puff de atrás. Sí. Chicos, jueguen. Chicos, a ver, ahí. No sé, empieza en una taberna. Sí, 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 sí. Claro. Pasa. Alguien que conocieron aparece y les pregunta algo que hicieron. Ahí está, listo, ya está. Claro. Sheila quería algo. Quería algo de Jagger. Chan, chan, chan. Chicos, ¿cómo me reí en esta parte? No se lo puedo explicar. Y cuando después salen encima, Vagins y caen, me estoy adelantando. Y Vagins le dice: pará, ¿hiciste todo esto por nada? Yo lloraba de risa. No por nada, no fue por nada. Tienen información ahora, ¿saben? Lo que quería Sheila era que Jagger le firmara un tratado de comercio exclusivo para ella con Macristán. Y llamaron a la madre a las, no sé, 10 de la noche. Sí, 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 sí. ¿O la madre? Nada, ¿puedo firmar un tratado de libre comercio con unos piratas que están acá? Son amigos míos, porque además yo estoy una tortuga y me dijeron que si yo les daba esto, ellos en realidad no me cobraban, porque en realidad son unos amigos míos. Ma, ¿se puede? Ma, ¿puede quedarse a dormir en casa? ¿Me puedo? Ma, no te escucho. Ma, te estoy perdiendo. Ma, ¿qué pasó? Se había ido.
La traumaste tu pobre vieja, quiero que lo sepas. Ella estaba tipo, señora, sale Jaggerfly a tratar de tratados de paz, por favor. Y es como, no. Ay, no. Hola, ¿la vieron esas clases? Me volvieron a recordar que tengo un compromiso marital pronto. Así dos es. Meses tenés nada más. Dos meses. Dos meses. Chicos, hasta la pi. En dos meses, por no casarme, te termino esta guerra. Me parece una motivación buena para ir a salvar a Jackot. Why not? Vamos, chicos. No, se cerraron, no se van a salvar sola. ¡Mal! Hola, Javi. ¡Las prioridades, loco! Salvar una civilización entera, no. Oh, casarme. Quedarte en pan del altar. Esto siendo sincero. Bueno, Sheila efectivamente logra eso y nos enteramos de que las armaduras habían sido robadas por secuaces de Yubesh, el Rakshasa, que nos odia. Al cual, por suerte, tampoco le cae bien Sheila, así que dijo, hey, yo los apoyo si quieren ir a caer la piña porque me cae re mal. Pero bueno, no tiene el... Iba a decir algo que no tenía que decir. No tiene la potestad para cagar los piños. Recordemos que nuestro amigo Rakaya Rayak. ¿Cómo es Rakaya? Creo. 15 años jugando esto. A mí me cuesta un montón también. Tengo como que separarlo. Rakaya. Gracias, Mastes. Es un warlock de un nivel impresionante. O sea, ya es un. No es un warlock, es un demonio, creo. Es un demonio, no es un warlock. Es un warlock pacto. Y puede, creo, dar poderes, de hecho. Imagínate de lo que estamos hablando. Todo malísimo. Sí, sí, el Rakshasa es una raza que son fucking demonios. Ajá. Sí, son. No solo eso, sino que él es un representante diplomático de Harun. O sea que tiene, pero una. Harun, by the way, es la ciudad de el desierto que está poblada. No, de... Sí, sí, que está cerca del crisol. Así es. Que nos enteramos de eso. Yo estaba hace rato pensando, pero no lo quería decir, pero bueno. Y nada, y no nos queda otra que decir, bueno, vamos a prepararnos, vamos a ir a buscarlo, porque está la choza esta con los tabaxis, la trampa, obviamente. Las armadoras, y está cerca Romaris, el Firewolf hippie con el que tiene que hablar Jagger. Y fuimos al nombre solitario y estaba todo re bien, ¿no? Nos explica así, escuchan risas, y de repente Guerrera estaba re mal, con ropa de fuck, no me sale de gracias. Todo mal, ¿qué le pasa? ¿Por qué le dio tanto? ¿Por qué no se está inflando Guerrera? Hoy me dijo, ¿por qué te cae mal Guerrera? Me re gusta el personaje. qué lástima. La cuestión es que Jair le pregunta como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Murió uno de sus padres 3 meses atrás, murió esa semana la persona que quedaba de sus padres, su hermano se quería quedar con todo, y nada, se quiere ir y quiere matar al hermano por imbécil, o sea, todo eso. feo, terrible. Ya se va. Creo que encontramos a Alberto, que no se ha movido el lugar. Y ya tuvo que hacer. Pobre Alberto. Muy buena onda. Mira, León, vos no podés ser pobre de ningún NPC. No. Y vos sos el que los controla. Está bien. Ajá. Todo tu culpa, León. ¡Sí! Lo que tú puso en duda. Y quedan encubiertas solamente Vines, Kaiden, Edur y Albondiga. Sí, Edur se pone a literal las palabras, trampear la trampa, idear un plan para hacer eso, que no funcionaba, no sé si no funcionaba ninguno, pero eran todos bastante complejos y extraños. Y ahí Kaiden le dice a Edur, che, vos querías hace un montón esto, yo tengo la forma de hacerlo, que era cambiar su cuerpo. Hacen un ritual que lleva una banda, una hora, bajo la lluvia. Y le había dejado dicho a Biche, nos vamos a quedar redormidos de cansancio, así que por favor entrennos, porque si no nos vamos a enfermar bajo la lluvia. Y al otro día se despiertan y Edur efectivamente tenía el cuerpo como lo habían visto por primera vez cuando Kaiden le dio el suspensión arcana para que él mismo se cambiara la apariencia. Y nada, estaba recontento.
Y creo que lo último fue que nos invitó a mandar la comida al asado. Para, yo quiero agregar una parte ahí, porque la escena del de completar la transición de Dur fue hermosa. Sí, además fue una escena en la que yo no tuve nada que ver. Fue una escena que no solo hizo Bachi desde cero, sino que Bachi también inventó el hechizo. Agarró un hechizo y lo transformó y me dijo, che, quiero hacer esto. Y agarró un hechizo de no sé qué nivel, re alto, porque encima son nivel 13, 14. Y exclusivamente para que Edur pueda completar su camino y tener el cuerpo que quería, que siempre quiso. Fue impresionante esa escena. Me habló gente después de la sesión y durante esta semana para decirme que fue impresionante eso. Y estoy re orgulloso de que eso haya dado y cómo se dio. Así que Bachi fue genial. Qué Bachi. Genial. Impresionante. Después sí, después se junta con Man Ray. Sí. ¡Adiós! Después se juntan con Man Ray, que les dijo que el club quería ayudarlo con el tema de la guerra y se habían puesto a recaudar fondos. Que por un instante ustedes creyeron que iban a ir a luchar. A mí lo que me mata es el club diciendo: no, Manrela, vos no te podemos perder. Vamos, ganamos la guerra y volvemos. La liga no la perdemos por nada. No, acá se seguro juegan. Que hicieron una rifa vendiendo un cordero, boludo. Yo me imagino algo real, así de club. Real, sí. Puede ser. Para comprar la camiseta nueva, ¿viste? Y al final, en lugar de ir a derecho hacia el valle, a Ayuvalle y todo eso, decidieron ir a comer un asado al club, con Manrela y conocer el club. Y provisiones y todo lo demás, que va a insistir, le dijeron, che, paren, si no podemos volver. Ah, bueno, porque Arriano y Jair ya estaban, ellos estaban listos para esta, cual. Bueno, entonces vamos a empezar desde ahí. El barco de a poco está emprendiendo sus últimos días en este astillero. Ahora simplemente está ocupando un espacio más que realmente siendo trabajado. Ya está terminado, está en excelentes condiciones. Ya lo saben ustedes, durmieron ahí, lo probaron. Solo saben que tienen que subirse e ir un poco hacia el norte, bordeando el continente por arriba, para quedar más o menos cerca de la entrada del valle y caminar menos o volar. Pero antes de hacer nada, Man Ray y su club los invitó a pasar con ellos el día, una tarde rápida, en el cual se juntan a comer y charlar y ver un poco cómo es Man Ray en este círculo nuevo de gente que encontró, que comparte algo que él no sabía que tenía. Porque antes de llegar a este lugar, él no sabía que era bueno en esto. Él simplemente ignoraba completamente que existía esta actividad, que es este básquet en silla de ruedas. Y por error, como más o menos todo en la vida de él, lo encontró. Parece que es bueno. Yo quiero una cosa. Para la gente que está comprando inspiraciones, gracias. La idea es la siguiente: los jugadores van a gastar la inspiración para volver a tirar un dado en el momento que ellos quieran. Lo tiran de nuevo y se quedan con el segundo resultado, obviamente. O era el más alto. No, es inspiración. Da ventaja. La inspiración malvada funciona diferente. La inspiración malvada, las últimas veces que la dejamos activada, era que la próxima sesión no se pueden comprar inspiraciones para los jugadores. O sea, tienen que jugar con, si es que le queda alguna en la zona que tienen, y si no, no pueden comprarse. Ahora la inspiración malvada cambió. No voy a decir exactamente qué hace, porque lo vamos a revelar la próxima semana, si es que alguien la compra. Pero va a afectar de forma diferente el juego. Todavía no la compró nadie. Yves tiene 20. Yves 20 gana. Así que vamos. Se rompe el barco al medio. Claro. ¿Saben nadar, chicos? Mira. Todos tus enemigos tienen 12 hechizos nivel 8 en cada una de sus acciones. Se le rompe la rueda de la silla a Manroel. Ay, pobrecito. Manroel. Puede ser, Pobre Manroel, déjenlo en paz. ¡Sos vos, León! Sí,
sos el único que tortura a los NPC acá. Nosotros solo los ayudamos. Un segundito. Ay, que ponga musiquita. Tengo puntos acá en esta cuenta. Sí. Claro, tengo 4.000 puntitos nada más. No para comprar una inspiración. No podés comprar vos. Bueno. Entre el ruido de la gente yendo y viniendo, los robots, estos constructos que trabajan transportando cargas pesadas, y los rieles con sus carritos yendo y viniendo, se van dando cuenta que están un poco asimilados con el astillero. Sobre todo Baggins. Suena que hay muchas formas de aprovechar partes de esto, como por ejemplo, ¿qué pasa si a los rieles se le ata alguna suerte de soga para recuperar un poco de la energía que se está usando para tirar una polea que levante otra cosa, que mueva esto con el otro? Y de a poquito va agarrando así, como si estuviera jugando a construir una máquina, me olvidé el nombre, esas máquinas innecesarias que se caen a pelo. Esas máquinas. Esas máquinas, sí. Que no sirven para nada, simplemente para probar que lo hiciste. Me son complicadas y usan demasiadas leyes de la... No importa. Sí. No me voy a acordar. Voy a estar sufriendo ahora hasta que me acuerde el nombre de esas máquinas. Rupert algo. Ruth Gorber me sale. Eso. Creo que así llamaba. Bien. Como sea. Baggins está en ese mundo. El resto un poco ve la parte de la civilización y... son invitados a este pequeño recinto entre el astillero, tal vez un poco lejos de la parte de los barrios, a pasar la tarde. No va a suceder mucho en la tarde. Lo llevan a un predio grande. Hay un playón de cemento con dos o tres canchas de básquet. Todas tienen marcas de ruedas ahí. Hay gente tirando la pelota. Es un lugar raro para ustedes. Son las únicas personas que portan armas o armaduras. En general la gente está vestida como mucho más ligera, más preparada para hacer deporte. Ven familias. Ven padres, madres, niños, abuelos, tíos gritando: ¡corre la pelota! ¡Agárrala para allá! ¡Pasala! Y esas cosas que rara vez alcanzaron a ver. Entre todos esos grupos está el equipo de Man Ray, claramente, que ya más o menos lo tienen identificado porque lo han visto un par de veces. Está ahí. Man Ray los lleva contentos. Va con su silla de ruedas. Esta es la silla de ruedas deportiva. Más de cerca notan que dice Man Ray, la silla de ruedas. Esa, la Ruth Gorber. Gracias. Y les presentan a todo el equipo. Todos lo saludan con mucha amabilidad. Para Baggins se ponen un guante que Manrel ya les avisó. Y los invitan a pasar. Los llevan a una mesa larga. Dice: bueno, la comida va a estar. Vamos a comer todo el día. Dice: porque hoy nos va a haber una reunión más familiar. Viene toda nuestra familia. Vienen todos nuestros amigos. Y sí, se siente extraño. La agenda de ustedes está muy ocupada como para tener este tipo de actividades. Son personas ocupadas con responsabilidades muy grandes como para estar charlando un domingo a la tarde tomando juguito. Pero lo cierto es que el ambiente los relaja un poco y se distienden. En el fondo está corriendo. Hay una guerra, hay una invasión. Cal, el barco. Todo eso que tienen. Pero la gente está amigable, les traen comida, charlan tanto, que se distienden un poco. Eventualmente, un nombre los trae de vuelta, principalmente de acá y de Nia Baggins. Dicen Horros. Vuelan sus miradas en dirección a la discusión esa. ¿Qué se escucha? ¿Qué dice mejor, Ross? Prestas un poco más de atención. Y parece que hay los que son los entrenadores del equipo, los cuales no charlaron casi nada y están bien en el fondo de la mesa. Lo mencionaron. ¿Querés hacer una tirada de percepción? Como para
Sí, ahí va mi tío. Ya percibo todo percibido. Momento de chusma del día. Sí. Ay, qué mal que va a caer con los pies. Todos estamos escuchando esto. Sí. Perception. ¿Jagger sabe quién es Horrors? No, ni idea. Nunca le hablamos de eso, de hecho. No, pero de hecho tal vez podría escuchar esta canción. Sí, pero para él es un nombre más, digamos, que vuela entre... Sí, o sea, para mí es otra de las cosas que están hablando. O sea, me es más interesante, de hecho, ver si fue Tongo o no lo de la rifa del cordero. Ah, otra mesa. Les cuentan eso. Todos los fondos que recaudaron son de vender empanadas, la rifa de cordero, la rifa de esto. Ravioles, las tortas fritas. Sí, ravioles, tortas fritas, todo. Mucha comida se rifó. El monasterio donó un par de sillas de ruedas también para la rifa. Hay una cosa. ¡El taller! ¡Ese fue el taller! Sí. Cuando se maneja el tema de la rifa, vos ya que estás atento, vos te das cuenta que por ahí presenciaste la charla más honesta que jamás podías haber presenciado. Esta gente está extremadamente dedicada a eso de juntar los fondos. Cada uno ponía la plata, se contaba todo, se le agradecía a las personas que donaban. Era muy organizado y siempre con el objetivo principal de conseguir ese dinero. Mientras tanto, Kaiden escucha Horrors. Después escucha un tal Flint. Cambian ahí las palabras. ¿Pero qué carajo? ¿Quiénes son estos que están hablando? Les presto más atención. Vos los mirás, son los entrenadores del equipo. Ajá. Está el entrenador principal, el preparador físico y el asistente del director técnico. No escuché nada lo que dijeron, ¿no? No, se te complica un poco. Están como cuchicheando. Sí me dijeron quién es Flint. Flint sabe quién es. Pero Horrors no. ¿Están como escuchando por lo bajo? No, están hablando así con pedazo de comida en la boca y una planilla en la mano y charlando. Ok, con un vinito en la mano caían a decir... disculpen, ¿de qué están hablando? Mencionaron un par de nombres que me sonaban. Un humano de bigotes con nariz rechoncha y bigotes negros, pero el resto del pelo es blanco. Sí, estamos hablando de posible sponsor del equipo. Hay gente que se ofreció a dar una buena cantidad de dinero. Resulta que el año que viene los juegos de Ciramor van a abrir finalmente básquet en silla de ruedas. Así que estamos tratando de organizar una selección, comprar los pasajes. Hay un... ¿Por qué? No sé si es el tipo de personas con el que mirabais. Relacionaría algo tan lindo y amigable. Mirá. Puede ser, pero... Nosotros necesitamos juntar el dinero. ¿Tienen alguna razón con ustedes? El dinero... ¿les importaría si estuviera manchado de asesinatos y cosas por el estilo? Se miran entre todos. Hay un silencio que recorre la mesa. Manrel sonríe incómodo. Manrel, tu hermana no tiene una panadería propia. Uh-huh. Sí, pero no me alcanza una panadería a veces, Manrel. ¿Cuánto necesitan? Y no. Por ahora estamos simplemente juntando para saber cuándo sea el momento. Faltan unos meses para los juegos. Hay que pagar transporte, el transporte tiene que estar preparado para todo lo que tenemos que llevar. Necesitamos gente que sepa arreglar las sillas, que viaje con nosotros. Es un dinero. Un dineral, va. Sí. Estadía, comida. ¿Y para cuándo lo necesitan? No, tenemos como 6-7 meses para eso. 6-7 meses. ¿Creen que podrían calcular más o menos cuánto necesitarían? Y no, hay que ver cuánto sale viajar hasta allá. Tal vez no sale más barato ir a Bakristán y de ahí hacer como bajar para ellos. ¡No, Bakristán! ¡Bakristán! Sí. Bueno, si necesitan viajar a Bakristán, tienen puerto. Gracias, Gara, por el sub. ¡Qué grande! ¡Gracias, Tarina! Gracias.
perdí. No, dice. ¡Bacristán! Ahora sí, ¡Bacristán! Si necesitan viajar a Bacristán, entonces, tienen Puerto Libre. Y que sepan que Bacristán también pone su granito de arena. El esponso, no sé, que aparezca ahí, chiquito, en todo el pecho, reino de Bacristán. Perdón. No entendí. Él es el príncipe de Bacristán y le encanta firmar tratados comerciales. Así que tranquilamente podría firmar el acuerdo comercial para hacer de esponso del reino. No es un acuerdo comercial, nosotros necesitamos plata para ir. Por eso, eso trabaja él. Les puede firmar. Dinero a cambio de nada. Exacto. A cambio de él. El reino de Bacristán les da dinero y a cambio ustedes le hacen buena publicidad al reino de Bacristán. Exacto. De hecho, ya que Bacristán se encuentra en un momento muy delicado en cuanto a sus relaciones, me parece una muy buena imagen para el reino que un equipo deportivo nos esté representando por allí. En los Juegos de Sinamur, claramente. En los Juegos de Sinamur, por supuesto. Y semejante equipo también. Todo el equipo escucha, la diferente familia escucha. Lo primero que hace eco entre este predio son el grupo de adultos alcoholizados del fondo que están en las gradas. Siendo entre los balbuceos se entiende que no están a favor de la decisión de ponerle Bacristán al equipo. No necesito que le pongan Bacristán al equipo. Necesito que lleven el escudo de Bacristán en sus camisetas. Hace una tirada de diplomacia. ¿Qué sería eso? Persuasión. Historia, ¿no? Oh. Si querés tirar historia también te va a servir, pero es para otra cosa. Bueno. Persuasión. Ok. ¿Le podría sumar mi bono? ¿Mi más 5? Con tu Flash of Genius. Claro, decirle en No les digas discapacitado, che, decíles con capacidades diferentes. No fue el destino donde le está errando. Está bien. Corregido. Porque no sé el nivel de diplomacia que tiene Jagger. A pesar de todo eso, digamos, si bien el nivel de diplomacia de Jagger tal vez es uno en particular, justo está entre gente, digamos, con la que le es fácil comunicarse. Él fue deportista, como ya saben, y está entre deportistas. Y tiene cara de rápido. Ayuda, Vines. Los principales directivos se miran entre ellos y agregan Bacristán a su lista. Mira, no vamos a decir nada hasta que no tengamos evaluadas todas las opciones. Somos así nosotros. Pero queremos agradecerle por esta oferta. Lo vamos a discutir entre todos y hoy vamos a ver qué hacemos. Todavía tenemos unos meses, así que hay que ver. Bueno, cualquier cosa, un mensaje a través de Manred. Y estoy más que a las órdenes. Si necesitan lo que sea, si necesitan confeccionar nuevos equipos, si necesitan, no sé, lo que sea que Bacristán pueda aportar, más que a las órdenes para ustedes. Sí, asienten todos. Bueno, gracias. Y vuelven a hablar en silencio ellos. Ahora sí, más disimulado. Y Manrel, en eso les pregunto a ustedes, cuando se distrae el resto del equipo, de las personas: che, ¿nos van a dejar entrar a Sinamur? ¿A nosotros? A nosotros creo que no, pero... No. Pero no vas a hacer un problema vos. ¿Pero no van a ir a verme? Sí, pero sí. Tenés una especie de... Pero digo, no en el puerto. Ha sido político por deportista. Creo que sería más fácil que entremos nosotros a la ciudad si no vamos los todos juntos en el nube solitaria. Pero si nos separamos, nadie se va a dar cuenta. No es como que vayamos a estacionar el nube solitaria frente a Sinamur y entremos por la puerta del frente. Sino que seguramente tengamos que llegar en alguna embarcación de manera clandestina.
Igual con... falta mucho para eso y no sabemos qué es lo que va a pasar ahora. Pero depende de cómo termine la guerra. Sí, sí, falta. Todo depende, sí. Dentro de 6 meses todo eso va a llamarse Mana Run 2. Para cuando vayamos con su reina consorte. Así que podríamos ir en misión diplomática. ¿Qué es eso, Jagger? ¿Y qué es esta? Está con una pierna cruzada, tiene el vaso de vino que se lo llenó por segunda vez. Te mira. ¿Cómo estás con eso de que te vas a casar en 2 meses? ¿Conoces a la otra persona, aunque sea? No. Seguramente alguna hija noble de alguna casa. Muy importante. Es como la tercera vez que me responde lo mismo. ¿No tendrías que preguntar a tu mamá? ¿Sí puedo conocer por lo menos? No, porque, digo, a ver, es importante, sí, pero es una de esas cosas que pase lo que pase. Es igual, es algo diplomático. ¿Estás bien con esa decisión? Manred dice, mira, ¿no sabías cómo funciona el matrimonio en Sir Amur? No. Yo no. Es una como una magiacracia, algo así. Manda a la persona que más poder mágico tenga. Oh, suena terrible. ¿Alguien como Kaiden? No sé. No fui bien vista en las universidades, así que... Pero digamos, si Kaiden se casa con alguien de allá... Es distinto cómo funciona para los maravillos. Habría como un... Imagino. Es distinto. Se llama ritual. El ritual arcano, dice. Si la novia de Jagger es Kaiden. Pero no puede ser no, Kaiden. No, no soy de Sir Amur. Le faltan cuernos y la piel violeta. Sí, varias cosas, sí. No. ¿Pero qué pasaría? ¿Qué pasaría si sos vos, Valens? ¡Nadie te lo dijo! Es por eso que aún no me la presentaron, porque es Vagins, claro. ¿Qué me pasó? No tengo vestida. Manuel dice: vamos a tener que conseguirte uno. Free puede conseguir seguro. Sería un drone enorme. Sí. Así de a poco va pasando la tarde. Cae el sol. Pero notan a Edur que estuvo en la cancha de básquet jugando todo el día. Incluso cuando se cansó, se tiró al piso y quedó ahí. Y cuando recuperó, volvió a seguir jugando. Incluso cuando la gente dejó de jugar al básquet, siguió tirando la pelota al aro, aprovechando toda esa estamina que tiene ahora, sin parar por las buenas noticias y lo excitado que está de este lugar, de su nuevo lugar que habita. Y así llega la noche. A esta altura de la noche estuvieron comiendo y bebiendo sin parar. ¿Qué tan alcoholizados están sus personajes? No sé, ¿tengo que hacer una tirada de constitución? No, les estoy preguntando. Pasaron como 6 o 7 horas. Ok. Creo que Kaiden está a los bordes de estar borracha, pero está bien, está muy contenta, muy claro. Feliz. Kaiden está en ese punto de que mira a Baggins un rato y le dice: ¿sos azul? ¿Desde cuándo? Pero comía tanto como tomó, así que se mantiene en un equilibrio estable. ¿De dónde salió ese hermano gemelo, Baggins? Por favor. Yo sabía que eran dos. ¿Y los demás? Baggins puede haber comido un montón, como para llenarse por toda la poca comida que va a comer después, pero alcohol no es de tomar, no le gusta ese tipo de bebidas, así que él es el sobrio en medio de todos los borrachos. Con todo designado. Claro, rodeado de... No le des ideas. ¿Por qué? Con todo designado. Es mi adolescencia de nuevo, ¿entendés? Jagger, lo mismo que Kaiden, comió y tomó, pero no está ebrio, está normal. De hecho, se la pasó más comiendo que tomando, porque estuvo tratando de convencer a todo el mundo de que Sir Amur es el mejor lugar del mundo.
y que deberían de pasar a llamarse... Sir Amor es el mejor lugar del mundo. Perdón, que fue Cristal. Claramente está bien tomado ya. Oh, no, así de confundido estaba. Y sí, sí, su futuro esposo va a ser de ahí, así que... Claro. Cualquier cosa estoy diciendo. Bueno, que Bacristán es el mejor lugar del mundo y que deberían de llevar remeras que digan Bacristán por todos lados. Que es más, deberían de ser verdes las remeras. Todas de Bacristán. Y les mostré, y fui hasta por ahí y les dibujé un logo de Bacristán y cómo serían las remeras de Bacristán. Un garabato, seguro. Sí, no. Bien. Mientras tanto, el resto de la tripulación apareció cada tanto así en su rango de visión. Edur es el más presente de esta gente acá. Tomó y comió todo lo que pudo, vomitando un par de veces en el camino y volviéndolo a hacer. Porque está como viviendo muy acelerado. No saben bien por qué, pero él está ahí. Ahora está alcoholizado en la cancha de básquet tirado. La gente le pasa por al lado mientras juega en el partido que él también, en el cual estaba participando. Lo ven a Alberto charlando con los preparadores físicos y los entrenadores. Todos tienen algún tipo de jarra o un balde en el cual toman sin parar. Son el grupo de ebrios que están quietos y sentados, que no se van a mover ni a palos porque están cansados, digamos. La mayoría de las familias con niños se fue a sus casas, pero algunos quedan ahí dando vueltas. Bueno, se imagino, mejor fue Diego Maradona. Algo así. En el 86. Algo así. Viarliana está ahí también. Y se mantiene distante, está comiendo, está hablando muy poco con la gente. No está con ropa de luto, pero está con armadura. Tiene todas las armas puestas. Está lista para levantarse y ir a pelear, digamos. Es la más preparada para esto. Albóndiga es interpelado por un montón de personas. Lo sentaron en una silla de ruedas y le hacen preguntas, las cuales no responde. Pero la gente le pregunta por qué tenés 6 ojos. ¿Qué mira cada uno? Necesita que te empujemos, cosas por el estilo. Fue una gran atracción para los niños, Albóndiga en general. Más sobre... ¿Freely se acercó? A eso iba ahora. Más sobre el final de la noche aparece Freely con un vestido hermoso. Es un vestido azul que tiene como una suerte de cubrehombros que le cae hasta más o menos el esternón y se abre por ahí abajo. Medio en puntas hacia los costados. Es lila, pero también azul oscuro desde el hombro y el cuello hasta abajo. Está vestida de gala para una noche que claramente no es un asado en el club. Pero Baggins, que está sobrio, también nota que el vestido que tiene es muy similar a la ropa de Sheila. No está hecho de tela, está hecho de metales y de partes móviles. Camina entre la gente robando miradas. Mis vecinos. Camina entre la gente. ¿Están preparando el asado? Lo están, sí, usando. Porque mañana es feriado acá en Argentina. Y mis enemigos, los vecinos de enfrente, siempre preparan asado a la noche. Mira, quiero demostrar mi compromiso a esta mesa. Me invitaron a un asado hoy. No. Me invitaron a un asado en el que iba a estar alguien preparando tragos que es barman en un bar importante de la ciudad. No digas el nombre porque no, si no, si no hay. No es Postarean, así que se joden. Bueno, pero no, podés ir después. Que no digas el nombre porque si no vas a revelar su identidad secreta. Identidad secreta de barman. ¡Sos un pelotudo! Excelente, Chris. Excelente. Bien. Parece que estaba a 300 kilómetros de distancia. En esos son los momentos cuando Lupe pega, ¿verdad? Sí, siento que fue presencial. Bueno, Freely aparece, captando la atención de muchas personas. Se sienta ahí y se pone a charlar con Viarliana. Muy, muy, muy discreto. En eso, una misión aparece. Una misión en la que
Jagger y Kaiden se sienten medio interpelados de llevar a cabo por la situación en la que se encuentran, por el alcohol en la sangre que tienen. Se siente como es su deber ir a buscar la pelota que se fue re lejos. Y se fue tan lejos, digamos, que hay que atravesar un pequeño arroyito, unas piedras. Y la mayoría de las personas acá tienen silla de ruedas que no están listas para ese campo. Se verá la parte. Así que es el deber de Acristán. Demostrar que pueden ayudar. O por lo menos eso está cantando la gente, porque hay mucha gente que no tiene ganas de ir. Y les están pidiendo a los gritos que lo hagan. Hay una suerte de depresión social para hacer. Voy yo. Yo vamos. Y voy. Y salgo arrastrándome atrás de Kaiden. Yo los juzgo. Arrastrando los pies. ¿Vos qué? Yo los juzgo. Estoy viendo ahí. ¿Cómo están los dos caminando así en zigzag? Ahora sí, vamos a ver esas tiradas de constitución. ¡No sé! Con desventajas, porque estudian hace 6 horas. ¿Salvación de constitución? No, solo constitución. Solo constitución. Constitución con desventaja. A ver, ¿qué sale acá? ¡Ay, no! ¡No! ¡Acabo de tirar un 20! ¿Y el otro cuál es? ¡La puta madre! ¡Cállate, es muy bueno! ¡Es muy bueno! Bien. 22-14 para... Sí, los dos están. Vayan, vos ves cómo caminan. Y si bien cada tanto hay un pequeño bailecito que hacen por desnivel, están en buenas condiciones. Los has visto pelear en condiciones así. Así que son capaces, digamos, de hacer esto. Cruzan la cancha. Se lo encuentran a Dura ahí durmiendo en la mitad, abrazando una pelota. Que no es la que necesitan ustedes, pero está ahí. Y finalmente llegan al borde de esta cancha. Que no solo es el borde de la cancha, también es el borde de la luz que hay. Para atrás, toda esa iluminación que ven ilumina un poquito los lugares, las mesas, la gente y el ambiente. Pero ya el resplandor no alcanza por acá y apenas ven lo que tienen enfrente. Detectan así, cerrando los ojos, haciendo fuerza, algunos pastos altos, piedras. Y escuchan por allá un arroyo que pasa. ¿Qué van a hacer? Yo voy a usar mi destornillador sónico como linterna. ¿Vos vas a ir? Sí, yo estaba mirándolo, pero lo seguía para ver qué es lo que estaban haciendo. Está bien. ¡Grande Baggins! Yo voy arrastrando los pies y preguntando, ¿quién tiró la pelota, loco? Manu Ginóbili. Habría que despertar a Dura, está ahí como medio ya. No, déjalo dormir. Pero va a quedar solo acá, medio... Bueno, ahora a la vuelta le pegamos una patada. Le pego con la punta de Dura de la bota. Vomita de Dura. ¡Es Dura! ¡Es Dura! ¡Vuelve a la mesa con los demás y dormí arriba de la mesa! Revela un rostro desfigurado de la fiesta que tiene encima. Y se sienta. No está sostenido nada más porque su esqueleto no se va a mover de ahí, digamos. Pero la primera brisa lo va a empujar. No está en condiciones de manejar. Definitivamente no. Bueno, hice lo que pude. Se queda dormido sentado. ¿Tu sirvienta no la puede empujar? No puedo empujarlo, pero puedo llamar a alguien. Voy a empujar al sirviente invisible. Avisa a la Vidarliana que Dura está acá solo. No podríamos ir nosotros a avisarle a Vidarliana. Una vez no, es muy lejos volver y... La pelota esa. Podrían saber, digo, el fantasma a buscar la pelota. Ahora el fantasma que va a buscar la pelota soy yo. ¿Qué dice que le avisa? Es acertado eso. Sigo caminando hacia adelante. Anda, nosotros te cuidamos.
6 camiones adelante, viendo muy poco. Apenas la linterna de Baggins es lo que ilumina. Y revelan, sí, muchos yuyos, muchas piedras, las van esquivando. Cuidado donde pisan acá, loco, porque está re alto el pasto acá. La gente viene a hacer caca. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Shh. No. Hay bichos de... No, Jagger, en serio. ¿Qué estás haciendo, Jagger? No preguntes. No preguntes. En eso. Hay un gato montés acá. ¡Solo un gato! Hace rato se escucha esto. Ese gato de rosita. Ay, ay, ay. Se pone en nuestro living. Yo no escuché nada, pero pensé que decías que iba a haber un gato montés acá y yo pensé que nos íbamos. No, se los comento por si lo llegan a escuchar. Ese gato lo dice: nosotros no tenemos gato en esta casa. Pero tenemos comida de gato, baño para gato. Claro, está re listo. Y claramente tienen un gato. Sí, sí, sí. Entre la oscuridad, una silueta se dibuja. ¿Se escuchan? La linterna de Baggins revela a uno de los cazadores. Esos cazadores que conocieron en el monasterio son un grupo de oblins que trabajan medio de costado con el monasterio y al cual ustedes les habían pedido un trabajo. ¡Baggins! ¡Mira quién es! Le ilumino la cara así muy bien. Cierra los enormes ojos de búho humanoide que tiene. Se tapa con el ala. ¡Ey! ¿Qué onda? Ey. Confundimos tu cabeza con una pelota. No. ¿Tienes noticias? Tengo noticias, sí. Contanos. ¿En el cuerno? No. ¿Cómo que no? Se escapó. No. ¿Que no que eran los mejores ustedes? Sí, pero no sabíamos que hay un tigre con magia y una espada invisible ahí. No, de nuevo, está empezando a irritar un poco este gato. Sí, apenas nos escapamos nosotros. ¿También? ¿Están vivos? Sí, Jagger, están vivos. ¿Te está hablando? Cierto. Sí, sí, yo estoy bien. Dos de mis compañeros están heridos, pero están en el monasterio recuperándose, así que... Nada, quería venir a decirles eso. Okay. ¿Dónde te los encontraste? ¿Cómo fue la situación? Data, ya que te pagué, data. Estaba escapando por el valle, hacia el norte. Estaba viniendo en esta dirección. ¿Viniendo? ¿Están viniendo? ¿Por qué vendría? Porque están cruzando el monasterio hacia el norte para ir hacia la puerta del desierto. Ah. Y de ahí cruzar el desierto, con suerte llegar a Akshakot. Igual ya sabe Yubesh lo que tiene que saber, así que... Tal vez no. O sea que no podemos cruzar en el valle. Y tal vez está en el valle, sí. ¿Alguna buena noticia? ¿Buena noticia? ¿De qué me estás hablando? No sé, te pagué. Sí. ¿Me vas a dar mi plata por no haber cumplido con la parte del cuerno? No. Entonces fue una noticia. Una buena noticia. Contame una buena cosa. Algo. Buena noticia. Tic-tac. Mira, no sé por qué pensás que sos mi jefe. No soy tu jefa, pero te pagué y no me trajiste lo que me tenías que pagar. Te expliqué por qué. Ajá. No me dijiste que hay un tigre. El dinero no explica por qué. Porque no me dijiste que hay un tigre con magia. Pero no sabíamos que había un tigre con magia. No, si sabíamos que había un tigre con magia, del contrato. Te decíamos, hay un tigre con magia y vos tenés que ir. ¿Vos te quedás con mis 11 monedas? Yo no sé. ¿Con? Me traes la noticia. Y la cola ese tigre. Y encima, no me traes nada. Te acabo de dar información, están ahí. Información, 11 monedas de oro es muy caro. Y sabemos lo que es información cara. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué? Voy a buscar las monedas y vengo y se las devuelvo. No, si quieres te las llamo, no es lástima.
Uy, qué pelotudo que son ustedes. Igual yo... Evidentemente a nosotros no se nos escapan los tiflins. Sí, 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 sí. Ya sé lo que le hacen a los tiflins ustedes. Yo no sé ya. Igual yo lo que más me pregunto es si cuando uno lo acaricia será suavecito como un gato. ¡Sale! Como una vaca. Capaz que le puedas averiguar. No, no quiero acaricia. No. Bueno. Siguiendo con las buenas noticias. No había ninguna. Sí, hay una. Se le cayeron estas porquerías al tipo. El rollo ese de pergaminos que vos le sacaste al otro, digamos. Todo lo que conseguí. Bueno, salgo. Bien, listo. Trabajo cumplido. Yeah. Se retira volando. ¿Qué van a hacer? Solo tenían un trabajo. Luego de vomitar me siento mucho mejor. Mira lo que agarraron, ¿hay algo interesante? Son diferentes pergaminos, todos preparados para escabullirse. Tenés alterar persona, tenés silencio. Tal vez haya alguno que vos no tenés, pero en cuanto a poder mágico, a Kaide no le llama ninguna atención. Los guardo, porque después pueden ser vendidos. Ah, la pelota, estamos buscando una pelota. ¿Está la pelota ahí? Mirá así un poquito. Ahí está la pelota. Atrás de una piedra, cerca del arroyito. Agarro la pelota. Hace una tirada de acrobacias. ¿Es una pelota de qué? En un tatu carreta. Sí. Bien. Bien. Alcanzas a agarrar la pelota y el suelo de arcilla casi te hace resbalarte. Pero. ¡Epa! Se te trabó la bota en una piedra, lo cual te sostuvo y recuperaste el equilibrio. Agarraste la piedra y empiezan el camino de vuelta. Cuando vuelven, se lo encuentran a Duro en la misma situación en la que lo dejaron, sentado durmiendo en el medio de la cancha, con la pelota en las manos. Y vuelven con el resto de la gente, que se mantiene todavía más o menos en este ambiente de relajado, de comer y compartir. Y a Frilly la ven, abrazando a Summer. Summer es un... ¿Cómo? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Salió? Summer es el hijo de Frilly, que no tiene cuernos. Sí. Es un tiefling grandote. Muy, muy joven, tendrá unos 13, 14 años. Lo está abrazando, le está apretando los cachetes, contenta, lo acaricia. Unos pasos más allá, el padre de un semiorco, con lentes, vestido de noble, más bien burocrático que otra cosa. Mira para todos lados nervioso. ¿Qué van a hacer? Free hizo algo para que los trajeran acá. No. Seguro. No. ¿Pero qué? ¿No estaban escondidos para no ser las colonias? Sí. No entiendo. ¿Y quiénes son estos? La familia de Frilly. Ah, la familia de Frilly. Ese es el... No, el otro es el... Papá y Summon, es un amigo. ¿El orco grandote? El orco grandote, es el papá, el que tiene los como anteojitos estos hoy. Bueno, y el otro chiquito, no tan chiquito. Es el que siempre habla. Ok, ok. ¿Qué? ¿Y quién los trajo? ¿Freely tal vez? No quiero interrumpir, pero quiero saber. ¿Dónde puedo llegar? Pregúntale vos. Agarro un par de vasos a la pasada.
y se lo llevo y me acerco al... Ya estaba insinué. Tipo, no sé ni cómo se llama en realidad. Pero los efectos del alcohol, aunque ya no esté zigzagueando ni hablando tan idiota, mi nivel de idiotez está un poquito por encima de la norma, as always. Así que me acerco con el vaso, le pongo el vaso enfrente y le digo, amigazo. Agarro el vaso, temblando, un poco. Qué placer, nervioso, conocerlo al fin. Fli ha hablado una barbaridad. Se sonroja de lo, de lo buena persona que ha sido, pero nunca me dijo que eras tan grande y que tenías una espalda tan ancha. La verdad que se te nota el gym, bro. Perdón. Ahora de cerca, vos reconocés que tal vez es un prejuicio que todos los semiorcos son grandes. Todos los orcos son grandes. Este no entra en eso. Él trabaja en una oficina llevando y trayendo pergaminos, papeles. Es muy muy delgado. Y cuando vos le golpeas la espalda, digamos, se mueve hacia adelante. Un sacudón. Y atrás escucha. Jagger, no seas idiota. Es muy difícil. Es como, ay, este es como que no sabes nada. Freely se levanta. Ay, por eso esa foto es tan linda. Freely, un placer conocer a tu familia. Me lo presentaron desde la distancia. Él es mi familia, te señala Sumen. Sumen es un chico con la mirada muy fija. Como te dije, es alto para su edad, 13, 14 años. De piel violeta, lila. Y no tiene cuernos, es pelado. Es un tiefling muy raro. Te mira. Hola. ¿Cómo le? Sumen, ¿te acordás de nosotros? Es. Y no va. No, no importa. Edur estaba por allá, bancada, desmayado en el patio, pero... Sí, creo que no. Tal vez ya lo entraron y te puede llegar a saludar. Perdón, gracias por el raid, los dados. ¡Ey, gracias! ¡Hola, gracias, gente! ¡Holis! Se levanta Freely y dice, sí, Jagger. Él es el padre de su vida. Esa es la función que tiene. Eso es lo más cercano a mi familia que hay. Okay. ¿Y sabes por qué están acá? Porque resulta que los carteles de Se Busca y Se Los Vio por el monasterio alcanzaron a las colonias. No, mirá. De nada. ¿Y? Y se arriesgó a traer a Sumen hasta acá, lo cual agradezco un montón. Y considero bastante estúpido teniendo en cuenta que yo soy la que se junta con estas personas. Estamos yendo nosotros a las colonias. Le pongo la mano en el hombro al tipo. Muy valiente. Muy valiente. Gracias. Y mira el vaso que le dejaste, que todavía no tomó nada. Pero te ahorro un montón de trabajo y viaje, Freely. Lo estás viendo antes. Ok. Freely, a lo mejor este no es el lugar ni es el momento, pero mi pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Pensé que ibas a preguntar si quería salir con vos. No. ¡Qué se está destruyendo de risa! ¡No! ¡Hola, Vines! ¡Te apoyo el sombrito! ¿Puedes explicarme cómo son las bodas entre ustedes? Digo, ahora. Porque... No es que te vaya a pedir casamiento. No, claro que no. Ya estén comprometidos. Todavía no lo sabemos. No. O tal vez sea yo, no sé. Es posible que sea Vice. Yo necesito un vestido. ¿Cómo puede ser que ustedes sean los criminales más buscados? Siempre me lo pregunto, Freely. ¿Cómo puede ser? Nada de lo que dijeron tiene sentido. Y ustedes lo conectaron. Voy a disfrutar la noche con mi hijo. Tenemos un talento. Me parece bien, me parece bien. Mañana les voy a explicar cómo funcionan los tenedores si quieren de nuevo. ¿Sí? Pero ahora... No, eso yo sé cómo se usa. Es porque ella ya no sabe. Se levanta ella y se va con Sumen. Se aleja en una mesa alejada.
le trae comida, le sirve comida y le pregunta cosas y le charla, lo acaricia. Él le responde contento, pero distante. Y quedan al lado de este burocrático de lentes que los mira un poco incómodo. ¿Sabes cómo lo conocimos, Jair? No. Un tipo, ¿te acordás de alguien que se llamaba El río que corre cuesta abajo o El diente de luna? Lo había secuestrado. No, o sea, tenía un nombre muy estúpido. Sí, lo había secuestrado. Y lo encontramos en la casa y se lo llevó a su mano. Y eso todo un manejo bastante importante político. Sí, muy parecido. Interesante. Hablando de eso, necesito saberlo de las bodas de Cirambur, por favor. Sí, las bodas en Cirambur. Las bodas las oficia uno de los magos de su orden. No es absolutamente nada religioso, es una transacción mágica para ellos. No hay... lo que es economía y política son cosas secundarias, pero lo que les interesa es la capacidad mágica que pueda tener la progenie. Y en menor medida, bueno, los beneficios políticos que traen, como es mi caso. El mago va a hacer un ritual, el cual llama a un pequeño demonio que tiene una balanza. Sí, es muy similar a lo del espejo. No sé si alguna vez lo usaron. Bueno, sí, un par de oportunidades. Este es un bichito similar que se dedica a comparar estas cosas y la balanza cae para alguno de los lados y esa es la persona que va a tomar las decisiones en la casa, ¿no? ¿Siempre fueron así los casamientos? Hasta donde tengo entendido, llevan un tiempo largo así. No es... Por lo que sé, es que es la forma en la que encontraron beneficiarse más a ellos, porque claramente, digamos, tienen mucha aptitud mágica. Este pequeño bichito, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Ay, no sé nada de eso. Tampoco sé nada del espejo, pero... ¿Cómo se decide lo que pesa la balanza? Ah, no sé, nunca hablé con el bichito yo. Lo vi una vez y era horrible. Tenía como 8 ojos, todos por acá, por los costados, y 4 brazos. Tiene uno grande. El del espejo tiene uno grande verde, sí. Sí. Bueno, este va como caminando así. ¿Y quién salió ganando en tu casamiento? Ella. ¿Qué decir, amor? Tengo que decir que no es el número oficial, pero según cálculos de algunas personas, algo así como que el 95% de los casamientos así tienden a favorecer a la gente de Cirambur. Ay, por supuesto, pues algo tenías que arreglar, Jair, y es el 95% de tu metida de paz. Seguramente pertenezco al 5%, soy tan especial. No entendiste el porcentaje. Digo, ¿quién va a ser? O sea, ¿con quién me pueden llegar a comprometer? Digo, quieren o no, yo también hago magia. Y además ahora voy a aprender a hablar con el viento. Este hombre se acerca y dice: mira, bueno, el peso de tu nombre y el de tu casa y la posibilidad, digamos, de ascender al trono van a traer seguramente a alguien extremadamente prodigio para que no haya ninguna duda de que vos no vas a tomar ninguna decisión. Esto se pone peor. Ya. Qué desgracia. Empezar con libertad. Qué desgracia haber nacido príncipe. Ay, pobre. Pasa uno por al lado que estuvo escuchando todo. Yo nací en silla de ruedas, amigo, Chequea tus privilegios, dice. Cállale una palmada. Corregido.
Wow. La única persona que no reaccionó es el orco este. Sí. No, sí, de hecho es realmente complejo por todos los rituales sociales que tenés que llevar a cabo. Hay formas de lograr modificar esto. Algunas tienen que ver con sentimientos, tal vez, digamos, se desarrolla algún vínculo cariñoso hacia esta persona y te permita tomar decisiones. O lo mejor que puede pasar es que se alejen de decir amor lo suficiente, donde ya, digamos, la jurisdicción del contrato sea difícil de entender. Por ejemplo, ir a Manarru. Pesado. Muchos amigos en Manarru. O sea, hay formas de hacerlo. No es que vas a ser un esclavo para nada. Pero va a haber momentos donde se te va a ser realmente difícil ser príncipe. Es que es lo que no quieres ser. No. Suena que no tenés otra opción. También. Después de todo, tengo entendido que tus hermanas están también postergando sus nupcias. Oh. Saca un papelito que él tiene ahí y se revela ese papelito. Se hace como una pequeña carpeta de anillos. Hayden se va a dar vuelta y va a mirar por encima de su hombro. O por el costado, si es muy alto. Es solo información. No hay nada mágico. Es re aburrido lo que está pasando. No importa, ¿qué dice? Lo que él está diciendo. Al parecer, digamos. Dentro de la familia Jagger es importante que él tenga hijos. Como para que se asegure alguien que nazca con magia. Porque él tiene magia. Después de todo, es importante para ellos. Es complicado, Jagger. Eso es lo que dice papel. Igual, sí, igual no es la primera vez, digamos, que esto pasa. Y mucha gente se ha revelado. ¿Como quién? Familia Cristales, por ejemplo, la muchacha esa. ¡Ay, en serio! ¿Y se reveló cómo? Tengo entendido que fue. Está muy tapado el asunto. No hay mucha información en los papeles, está todo redactado. Pero tengo entendido que logró romperlo. ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde está redactado? En las bóvedas de Bacristán, probablemente debe estar. ¿En las bóvedas de Bacristán? No, de repente caen como que se le está yendo en absoluto. El efecto del alcohol. Ni siquiera se te ocurra. Es más difícil entrar a las bóvedas de Bacristán que ir a la guerra. ¿Cómo va a ser difícil si voy a entrar al lado del príncipe de Bacristán? El príncipe de Bacristán no tiene permitido entrar a las bóvedas de Bacristán. Hasta que firme un contrato. No, de hecho no puede. Las únicas personas capaces de entrar a la bóveda de Bacristán son los notarios de Bacristán. Son una secta dentro de la iglesia que pertenece a una cámara especial que contienen, bueno, ellos tienen un trabajo realmente interesante. Tienen que. ¿Cómo sabes tantas cosas vos? ¿Cuál era tu trabajo? Se da cuenta que está, digamos, expresándose en sociedad, que está compartiendo con gente y lo ven en su rostro. La ansiedad social le cae como un yunque en la cabeza. Rompiste el hechizo. Sí. yo... Y se queda mirando así medio serio, medio perdido. Ya sos aburrido. Está transpirando. Está bien, anda tranquila al borde de la mesa. Se vuelve a unir en la oscuridad con su vaso que nunca bebió. Se queda ahí en la sombra de. ¿Quién diría que un escriba o escribano o lo que sea que sea ese tipo tendría tanta información útil y valiosa? Notarios de Bacristán. O mi madre o alguna de mis hermanas que... ¿Tus hermanas también? Sí, porque ellas, o sea, si ellas sí están relacionadas con la política. No sé qué son los que están relacionados con la política. Cosas administrativas. Además, no sería el primer Jaggerfly en estar... ¿Qué?
Ok. El semiorco este que está ahí le hace señas a Baggins. Te está llamando. Me acerco. Tengo entendido que va a haber una reunión del Consejo de la Gente Pequeña como para incluir a Gaxacot dentro del tratado. Me parece una maravilla esto. Y me gustaría extender mis servicios como cronista o notario. No sé cómo es la organización de ustedes, tal vez podría ayudar con eso. Para organizar los papeles que tengan. Sentadísimo. No hay muchos papeles de momento. De hecho, no hay papeles de momento. Hasta que no lleguemos a Gaxacot no vamos a poder. Pero nuestro amigo firmó como líder interino, así que todo el papeleo puede ser iniciado por él. Sí, si es posible, yo quisiera asistir en todo lo que tenga que ver con organización legal. El Tratado de la Gente Pequeña es un beneficio, pero tiene muchas responsabilidades y no es un documento sencillo. No sé qué tan letrados están ustedes en... ¿Y qué estás ofreciendo? ¿Tus servicios o...? ¿Por qué eras de decir amor? Sí, yo soy de las colonias, no sé... Ajá. ¿De decir amor? Sí. Ajá. Sí, pero... Déjame terminar. Las colonias son parte de Siramor desde hace un tiempo, es verdad. Pero había gente ahí viviendo, principalmente mi gente, que ahora pertenece a eso. Si yo logro conseguir empleo con alguien políticamente elevado, puedo usar eso para... moverme hacia otro lugar y dejar de tratar con Siramur directamente. Ser libre. No. Tengo una responsabilidad con mi trabajo. ¿Con tu trabajo o con Siramur? No estoy entendiendo. Con el trabajo. Si yo paso a si me aceptan como una persona para trabajar con señala Baggins, el líder de interino de Gaxacot. Podría mudarnos a Gaxacot, a mí asume, y además ayudar a Gaxacot con todo lo que tenga que ver con el tratado de la gente pequeña, política internacional. Hay como muchas cosas para hacer. Tengo, ¿perderías contacto con Siramur? Tengo, si quiere, este papel. Es un documento nuevo que se llama currículum. Acá está toda mi experiencia laboral desde que empecé. Y acá atrás están mis hobbies. Y al mío le agregué un dibujo que me hizo un artista hace poco. Okay. Se lo entrega a Baggins. Diego, quiero leer ese currículum. Quiero que como joven. Yo no entendí por qué tiene un par de medianos, pero me parece bastante mal de su parte. Así que... Porque tiene unos hobbies. En la parte de hobbies dice... organización. Burocracia. Sí. Papeleo. Limpiar. Sistema de almacenamiento, limpiar. Excel avanzado. No sé qué tan necesitados están de alguien así y... lo miraba. Diría que bastante, porque no ha habido este tipo de organización en Gaxacot, pero creo que lo ideal sería que vayas después de la guerra y no durante, porque puede llegar a ser muy peligroso para vos y Sume. Pero mientras, podrías, por orden del representante interino de Gaxacot, ser el vocero, representante. Te señala en el currículum. Tengo experiencia como heraldo también. ¿Heraldo? ¿Escudero? No, escudero no, heraldo. Son dos cosas diferentes. ¿Es como un músico? No,
Yo me encargo de presentar en sociedad a la gente importante para que reconozcan los logros de esta persona y el peso político que tiene. ¡Oh! Ah, perfecto. Es el tipo que entra con la trompeta y dice ¡Baggies! No, seguido por las cosas que hizo. No tengo ninguna trompeta, pero además de eso, digamos, de presentar la sociedad, yo podría empezar a preparar los documentos que usted necesita para entrar en lo que es el mercado internacional. Tengo y señala también ahí en el currículum experiencia de contador. No sé cómo son las arcas de GachaCode, pero digamos, puedo. ¿Cuántas tienen almacenadas en GachaCode? Una serie de preguntas. Empiezo por una. Perdón, pero. Sí. Toma coraje. Estoy hablando con él y señala a Vines. Vines, ¿le puedo hacer una pregunta? Vines, si van a desarrollar comercio internacional, ya tienen su puesto con Pakistán asegurado. ¿Por qué están compitiendo? No estamos compitiendo, solo digo que puedo firmarle un permiso de comercio con Pakistán a cualquiera. Y ahí el señor que dice, todos sabemos que usted puede firmar permisos. ¡Ah! Yo no sabía. Me enteré ayer. Creo que hay rebelión dentro de los papeles. Perdón por no haber ido. Sí, lo siento. A clases. Lo siento. Estaba ocupado. Fue sin querer y se tapa. Siendo llamado por un país. Perdón. Claro, está borracho. Yo creo que está. Te encontrás con una escena diferente. La estela de luces se acomoda lentamente a tu visión. No estás borracho, pero hay como un vaivén. Y te encontrás con Manrel y otro grupo de personas organizando un partido de básquet con un desafío de alcohol. Cada 5 minutos hay que tomar. Te ofrecen una silla de ruedas. Te dicen cómo se empuja. Y Tim Barrett te invita a su equipo. Listo. Salen todos hacia la cancha de básquet. El señor José. Yo creo que estás más que calificado para ser el burócrata designado de GachaCode. Pero, de nuevo, nosotros ahora estamos yendo para allá. Pero va a haber bastante conflicto y no me gustaría ponerte en peligro a vos o a Sumen, y además Frilly está en el barco, así que eso sería otra amenaza constante para todos. Pero ¿podéis empezar a hacer esas cosas desde acá? Solo si tengo el permiso especial. Sí. Saca de su bolsa un pergamino que es un documento que dice permiso especial, y el cual, digamos, está casi todo redactado. Una suerte, ¿viste el final de Matilda cuando ella saca los papeles de adopción? Ay, sí. Así es. Lo único que falta es la firma tuya. Yo con esto puedo presentarlo a los oficiales de Ciromur y mantenerme viviendo acá hasta que GachaCode. Hasta que vos, digamos, tomes tu lugar en GachaCode. Y en realidad lo importante es que no estoy obligado a volver a las colonias. Quiero leer un poco los papeles para asegurarme que no dice nada, como que sé yo, todo el oro de GachaCode va primero a este y después lo que sobra. Está bien. Lees todo el oro de GachaCode. Sí. Esas cuatro monedas que él tiene en el bolsillo. ¡A ver, el Batistán! ¡Mirá que la ruina! ¡Banana! Todo lo bicho bolita de GachaCode. ¡Hay mucho oro de manejar las arcas! Son unos tarados y hay mucho oro en el tráfico de esclavos, que es el comercio de GachaCode. Claro. Me deja más tranquilo, ¿sabes? Esto es terrible. Hace una tirada. El comercio son los diamantes de sangre. Hace una tirada de inteligencia. Oh, no. Momento, soy inteligente.
Claro. Muy inteligente. Tres. Tres. Lees con detenimiento. Te quedas ahí, lo miras cada tanto. Él sigue nervioso. Está totalmente transpirado. Las axilas son una totalmente húmedas. La frente, todo el alrededor del cuello está todo marcado. Claramente muy nervioso. En esencia, el documento es lo que él dijo. No hay ningún tipo de trampa legal en el cual le tenés que dar todo el oro de nada a nadie. Es un documento donde él toma trabajo como heraldo de alguien políticamente alto, en este caso vos. Bien. Bueno, lo firmo. Así no. Bien. Gracias. Gracias. ¿Eso quiere decir que tengo el trabajo? Sí. Pensé que estaba implícito, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que no vamos a poder ir en el barco, pero antes de que se vayan, me gustaría hacer algunas preguntas para poder organizar el trabajo que hay que hacer. Uh-huh. Además, también tendría que hablar con Jagger si la oferta de él sobre Pakistán es de verdad. Sería muy, muy útil tener un primer aliado así. Y además, señala a Kayen. Los Marala no son un país, no son una nación, pero sí es una familia con gran renombre y tal vez pueda ser importante que ellos sean, tal vez estén interesados en aportar a él. Sí, yo estoy haciéndolo. Entonces, así funciona. Antes de que se vayan, me gustaría tener una entrevista con cada uno como para organizar todo esto y hacer a la mañana a Gakshakot un país legal. Sí. No, bueno. Entiendo que tal vez a ustedes no les importe esto, pero si esta guerra continúa y ustedes y sus aliados salen victoriosos, este trabajo que voy a hacer yo va a incluir a la sociedad Grun de manera más rápida en el mundo y los va a proteger de posibles otros ataques y cosas por el estilo. Ay, perdón, sé que no puedo hacer preguntas, pero ¿por qué lo estás haciendo? Porque me quiero ir de las colonias. No puedo vivir más ahí. Y no puede Summer, no puede estar más ahí. No podemos ir a Sir Amor. Y no nos quedan otras opciones debido a los vínculos que nosotros tenemos. Entiendo. Mañana a la mañana, Barrios. ¿Sí? Y le avisamos a Xavi. Sí, lo podemos despertar temprano, sí. Sí, está todavía consciente. Voy a empezar a trabajar. Alquilamos una habitación en la taberna local. Freely sabe cuál es. Y nada, ahora me voy a mantener distante y presenciar a Summen. Pero mañana mismo empiezo a trabajar. Y si necesita que lo haga, me puedo poner a hacerlo ahora. No creo que sea necesario. Te diría que disfrutes la noche. ¿Más? Sí. Oh. Bueno, está bien. Puedo pensar ideas para ayudar a organizar la historia y el árbol genealógico. No sé si es necesario. ¿Hay algunos otros aliados de los cuales me pueda informar para ir yo preparando otros documentos? Tal vez los enanos. Es un buen... Es difícil, pero es bueno empezar por ahí. Sí. Una cosa con la que necesitaríamos ayuda, que estaría bueno ir a Gakshakot con una propuesta, sería una forma de mercado que no involucre el trato de otros seres. O sea, que creo que sería ideal dejar de traficar en personas. Y usar algo más rentable y que no genere tantos enemigos. Toma nota sin parar. Bien, aunque bien. Nuestro principal territorio está en un pantano
y después hay desiertos, así que todo lo que es cultivos es medio complicado, aunque estamos cerca del mar, así que tal vez pesca, no sé, no es lo mío, yo hago maquillas. Bueno, voy a anotarlo, voy a pensarlo, es importante saber los recursos de la región, pero como, digamos, como parte de mi trabajo es dar consejos, es extremadamente valioso que el primer paso como un líder sea derrocar la esclavitud. Sí, eso es lo que a lo que yo apunto, pero bueno. Gracias. Voy a organizar algo en base a lo que yo sé. Voy a tratar de buscar más información. A ver qué encuentro. Gracias. Jagger, ya más o menos media hora desde que empezó esto. Y es tal vez lo más divertido que hiciste en mucho tiempo. Estoy dando alegría a esa silla de ruedas con toda mi fuerza. Te chocaste, te caíste. Se mataron de la risa. Tomaron un montón. Te sentís como de nuevo usando ese buzo que dice Bacristán entre esa familiaridad del estudiante que se choca con todo y se cagan de risa y se levantan y vuelven a compartir. Y lo ves a Manrel en todo esto y te das cuenta, digamos, por qué le gusta mucho esto. Sí, es bueno jugando al básquet, pero está entre los suyos, como lo estuviste vos alguna vez. Lo aceptan como es. Hay muchos muy parecidos también acá, en cuanto a su forma de ser y o de pensar o de responder. Y vos también te sentís ahí parte del grupo. Todos esquivando o chocándose a Dur, que está ahí en la mitad de la pista, que decidieron dejarlo como obstáculo para agregarle dificultad. Así que hacemos una tirada de atletismo con desventaja. Ok. Para ver cómo te va a ir. Atletismo con desventaja. Uf, 2. 2. Eso fue un 7 total. Bien. Esto fue a la media hora. Fue lo último que. El último pensamiento consciente que tuviste fue: voy a esquivar a Edur saltándolo. Frases dichas, momentos antes de la tragedia. Ay, Dios. Acto seguido, gritaste: miren esto. Y pantalla en negro. Ya la perdí, se me perdió. Me imagino que para mí debe haber sido re. Miren esto. Y después debe haber sido re. Y dos tirados. La noche más o menos concluye de esta manera. Un par de horas más tarde, en esencia todos la pasaron bien. Todos comieron rico, disfrutaron con gente que con la cual pudieron charlar de algo diferente a todo lo que está pasando, o incluso de las cosas que están pasando, pero desde un punto de vista más en el cual se pudieron expresar mejor ustedes. Gente preocupada por los grooms. Como saben, el monasterio en general y toda esta zona les dio asilo, así que mucha gente conoce a los grooms y los acepta y los ayuda. Obviamente acá no hay, pero en general los humanos, que acá está todo bien. Y sí, eventualmente Osvaldo tuvo esa charla de: el equipo del verano del 47 tenía sillas de rueda. Y así empezaron a charlar sobre cómo evolucionó la silla de ruedas para lo que es hoy en el deporte de básquet. Totalmente mal informado, ¿va? Y se escuchó un par de frases y tan. No tiene sentido que haya evolucionado de esa manera. Pero. Que antes las ruedas eran de madera y sentía mucho más goble que ahora. Pero. El sol entra
por las rendijas de la madera del barco y les quema los ojos a todos. ¿Puedo decir algo? Sí, 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 sí. Kaeden no fue a dormir en Nube Solitaria. ¿A dónde fue? ¡Epa! Kaeden fue a la Casa Amaral. Ah, ok, ok, ok. Okay. Bueno, vamos a empezar con la gente del barco. Vines. Sí. Eventualmente, un poquito bebiste. No te afectó, pero sí ahora te molesta estar deshidratado. Porque vos sabés lo que es estar deshidratado y es letal para los barcos. Sí, sí. Te encontrás en una habitación especial del barco. Una habitación que Vines había hecho como suya. Ahora está totalmente cambiada. Los cables no están más. Las palancas no están más. Se ve que vino alguien que no sabía lo que estaba haciendo y destruyó todo. Con un dolor de cabeza punzante en la frente y la necesidad de tomar algo, ¿qué está pensando Vines ahora? Bien. Vines está pensando cómo no se dio cuenta de esto antes, la primera vez que revisó el barco. Y qué mal trabajo que hicieron posta los carpinteros, porque esta habitación estaba en los planos que le había dado, que le había dado Philip. Porque hasta recuerdo que había un muchísimas matemáticas involucradas en todo lo que había que hacer con esta habitación. Así que voy a ir a preguntarle a Freely qué onda. Bien. Caminás por el barco, todavía así con el... buscando hidratarte. Te encontrás las puertas de los camarotes todas abiertas. Edur tirado en la mitad del coso con una marca de rueda acá en la cara. Que le cruza. Fli no está en su habitación. ¿Reviso la cocina? ¿Vas a la cocina? No hay nadie. Aprovecho para servir un vasito de agua. Un lujo. Y otro para tirármelo en la cara. Se la absorbe. Te devuelve ese brillo natural de Vines. Mucho mejor. El dolor de cabeza se va a pasar, pero mucho mejor. Es lo que necesitabas. Voy a revisar el resto del barco. Si de paso veo cómo está el resto de la gente, si sobrevivieron la noche. Caminas por el resto del barco sintiendo el sonido de tus pasos. Estás como en silencio, como si el barco estuviera solo en el mundo y lo único que se mueve ahí arriba sos vos. Pero efectivamente están en el agua, están en el astillero, están en todos lados. Subís a cubierta y te encontrás a Oswaldo colgado de una de las sogas que van hacia el mástil principal y bajan. Todo desarmado. Alrededor de él un montón de barriles abiertos, vacíos. Más o menos calculás que cualquier reserva de alcohol que tenía el barco se la tomó. Y está ahí como... le cuelga la lengua de su pico, las alas, hay plumas alrededor de él. Lo toco con el pie, ¿está respirando? Sí, 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 está respirando. Así. Lo miro con reproche y sigo el camino. Gente. En el timón escuchás un ronquido pesado. Te asomás y está Vidarliana durmiendo. Tiene toda la cabeza congelada y en donde está su boca sale un cono de hielo con todo escarchado. También. Pasada de fiesta. A esta no hay que despertar. Me muevo con extremo cuidado alrededor, para no
¿Para dónde vas? Al camarote de Manrel. A ver qué onda ahí. En el camarote de Manrel, que entras por primera vez, así para prestarle bien atención a todas las cosas, está igual que antes, muy bonito, muy decorado. En el camarote de Manrel está durmiendo en una silla de ruedas, pero por alguna razón hay otras 6 sillas de ruedas, todas apiladas. No parece un estacionamiento de silla de ruedas el lugar, ¿eh? Parece que alguien las tiró ahí. Me preocupa que haya 6 personas sin su silla de ruedas ahora en alguna parte del barrio. O en el monasterio, o en el club. Ok. Lo despierto, Manrel. ¿Tocas así? ¿Hay que ir a jugar? No, creo que no. Bueno, me voy a dormir un ratito más. Pero... ¿Qué? No, deberías estar... ¿No deberías estar capitaneando el barco? ¿Dónde estamos? ¿Ya salimos? Todo. Decirle a Darliana que se encarga ella. Mira, Darliana está durmiendo, yo no me voy a acercar. Yo tampoco. Pero vení, ayúdame, que me tengo que bajar de acá. Y te extiende así la mano como para que... Bueno. Hace una tirada de fuerza. Mira la resistencia de veneno. Es cierto. 6. Marret se cae encima tuyo como un saco de papas. Y sí. Que además empieza a toser. Ay, sí. Kill. Está medio atrapado por Manrel. Intento escurrirme de abajo de él. Sí, es así, tal cual. Sí. Salís. Bueno, ayúdame de nuevo. Pero no puedo. Bueno, anda a buscar a alguien. Ay, la voy a buscar a Jair, ahora vengo. Bien. Voy a la habitación de Jair a ver si está ahí o si está desmayado en el camino. No hay nadie. ¿En ninguna de las habitaciones? En ninguna habitación hay nadie. O sea, lo más cerca de hay alguien en la habitación es Edur tirado ahí en el medio. ¿No? ¿La habitación de Edur también está vacía? Sí. ¿Y la de Kaiden? También. Me acabo de dar cuenta de que lo describiste como con una marca de silla de ruedas en la cara. Bueno. Miro cruzado a mi alrededor. No hay nadie. En la parte de habitaciones no. Podés ir todavía más abajo. Son los depósitos. Voy todavía más abajo. ¿Vas todavía más abajo? Sí. Y escuchás un ronquido pesado. Bien allá en el fondo, como escondido. Te daría miedo si no supieras. Si no hubieras tenido toda esta mañana ya de gente dándote pistas. Claro. ¿Quién es el tarado que se quedó dormido acá en el fondo? Empieza a caminar por ahí. Abrís una puerta. Y de otro lado, Jagger. Ahí está dormido, abrazando un barril. Y ahí te cae la ficha. Este es el lugar donde encontraron muertos sonrisas. Ah, es un borracho triste. Ok. Está desparramado, digamos. ¿Lo muevo con el pie? No parece ser suficiente.
Jagger. Le empujo el hombro. Si no fuera por los ruidos que hace, parece que está muerto. Claro. Le tapo la nariz a ver si qué pasa. Eso sí sirve. Y la tirada de veneno. Hace la tirada de constitución. Porque te hizo respirar su veneno. ¿No? Constitución. Sí. Ah, está todo bien. No. Te da vueltas el barco entero. Vos estuviste en alta mar, estuviste con el barco agitándose por las olas, por tormentas, por todo eso. Ahora el barco da vuelta en como si fuera un círculo entero, digamos. Agarro el barril para pararme. Le doy unas palmaditas. Abrazado. Oh. Tenés la resaca de mi vida, dura, dura, sí. Abrazado a este barril. Fue la última vez que encontramos las sonrisas. Ah. Sí. ¿Me estás? Bien. Sí. ¿Me podés ayudar a levantar a Manrel? Está en el piso y es pesado. ¿Dónde está? En su habitación. Abajo de una pila de sillas de ruedas. ¿Qué? Bueno. Después hay que encontrar a los dueños de esas sillas de ruedas. Vamos. Oh, salgo tropezándome, levantando los pies. Muy despacio. Para subir las escaleras. Viendo todo con los ojos entrecerrados. Distinguiendo las siluetas nebulosas que se van dibujando. Cuando salgo a la cubierta. Viendo... No, salís a la cubierta y el... El sol. Del sol de las 10:30 de la mañana. Se siente. Entran a la habitación de Manrel. Manrel está tirado en el piso. Una pata todavía está arriba del escritorio. Y hay 6 sillas de ruedas. Desparramadas por ahí. Entro cantando. Dice Manrel. Lo agarro. Ya. Y lo subo a una de las sillas. Oh, gracias. Oh. Bueno. Campeones del mundo. Sí. Ganó Oswald de Val, ¿eh? Sí, igual está destruido. Lo vi en la cubierta. Está todo tirado. Es un pollo muerto. Sí, bueno, pero él duerme día también, pobrecito. Claro, pero se tomó todo. Hasta las 8 de la noche, sí. ¿Te acordás cuando robamos la taberna? ¡Ah! No. Lo último que me acuerdo es que fue un descontrol. No, fue un descontrol. A ver, uno nos dijo, no son piratas ustedes. Yo dije, somos los re piratas. Entonces vayan a robar la taberna. Y era una gran idea en ese momento. ¿Robamos la taberna? Sí, sí, sí. Ok. Vamos a tener que ir a pagar. Nah, somos piratas. Además, Waldo se tomó todo lo que le robamos. Ok. Dios. Bueno, ¿en qué querías? Ya estamos despiertos. ¿Está desayuno? ¿Y Kaiden? No sé, no lo encontré. Tampoco vi a Edur o a Frilly. ¿Edur?
Tengo un vago recuerdo de haberlo tirado en algún lado. En el barco, digo. Sí, Edur fue a robar con nosotros. No sirvió para nada, pero está ahí. Es que todavía le cuesta controlar. Tiene los brazos muy largos ahora. No sé de quién son todas estas sillas de rueda tampoco. Me gusta pensar que en algún lugar. De hecho, esta no es mía. No está mi silla de rueda acá. ¿Perdiste tu silla de rueda? No, está en el club seguro. O en la taberna. Me gusta pensar que hay 5 personas en silla de ruedas que no se pueden levantar. Hay 6, porque ninguna de estas es mía. Bueno, 7, porque yo tampoco tengo una mía. Bueno. Ok. Fua. Empecemos el día entonces. Vamos a comer algo porque no me va. Agarro una silla de ruedas, me siento. Le digo, agarro otra, la traigo para el frente. Y le digo a Baggins que se siente. No, Baggins adelante. Y se lo pongo adelante de Manrel. Y adelante de Baggins, todas las otras sillas de ruedas. Y desde atrás agarro y voy haciendo una especie de locomotora de sillas de ruedas. Baggins ve como esto no funciona ni a palos. No encastran las sillas de ruedas. No. Pero Manrel dice, dale un poquito para la izquierda. No está ayudando tampoco. No. No, ya está. Ya vamos a buscar. Dejala acá. Vamos a buscar a la comida. Y cuando salimos a cubierta hacia la tabla para bajar al puerto, grito: ¡vamos a comer! Si alguien quiere venir. Bien. Ahora vamos a ir con Kayen. Kayen se despertó en la casa Marala. Esa casa Marala escondida en el astillero. Esa casa Marala, de la cual no se sabe mucho. Kayen bebió un montón. De hecho, lo último que recuerda es destruir con una llamarada de fuego una puerta de una taberna. Porque Manrel le pidió. No lo hizo porque quería ayudar a Manrel, quería simplemente que se calle Manrel. Y era más rápido explotar la puerta. Y un poquito divertido. Y seguro era divertido. Eventualmente llegó a la casa Marala, que está en absoluto silencio, escondida en este callejón, con ese símbolo. Un pequeño. Ahora mismo es un pequeño monoambiente, el cual tiene una mesita donde hay unas tazas de té y una puerta que lleva a la salida. Parece estar flotando en el medio de la nada esta entera habitación. Kayen fue ahí esperando encontrar a su madre para ver si podía despedirse antes. Así que en patas va a ir haciendo que aparezca cosa que tienes ganas de comer. Uh-huh. Y va a ver si puede hacer aparecer la entrada al archivo. ¿Al archivo de los Marara? Uh-huh. Ok. Haz una tirada de arcana y explícame cómo lo quiere hacer. Kayen tiene resaca. Kayen va a perder, sí, por eso lo está haciendo. Va a perder las dos manos. Para. Qué suerte que tengo. Bastante. 16, sacaste un 2 en el lado. Sí. Tengo resaca. Complicada. Empezás a hacer los movimientos arcanos necesarios, todos secretos además, pertenecientes a los Marala, para que surja la entrada al archivo. Esta empieza a dibujarse en una pared lentamente, es una pared, es una puerta de esas que es corrediza de papel de arroz, que tiene escrito archivo Marala. La abrís un poquito y adelante, tuyo, información que siempre consideraste secreta y prohibida. La puerta se cierra de golpe. ¡Ah! Con la mano de tu mamá. ¿Qué estás haciendo? Quería entrar. Y se caen con una medilona en la otra mano. Hacelo en tu escondite. Pero
¿Pero por qué no puedo hacer lo que quiera? Porque este es mi escondite. Hago fiestas. Veo que la pasaste bien anoche. Sí, ¿cómo te fue a vos? A mí bien. ¿Durante estas semanas? ¿No fuiste al monasterio? Kaiden, ¿por qué estás vestida así? ¿Cómo? ¿Qué te lo pasó? Pilla lo que... tenés la ropa preparadísima para ir a pescar. Tenés botas de pescador gruesas. Genial. Un overol. ¿Dónde está tu sombrero, Kaiden? Creo que lo dejé en la pieza y creo que pensaba pescar archivos. Y para eso abrí la puerta. ¿Por eso hay una caja de pescado pudriéndose en la entrada? Sí. Ah, pero los pesqués no sabes cómo. Nadie sabe cómo. No, yo tampoco. Bueno, me alegro que estés bien. Yo estoy bien, trabajando como siempre. Estoy por volver al sur. Dentro de poco es el aniversario con tu papá, así que probablemente quiera hacer algo, ¿viste cómo es? Sí, sí. ¿Dentro de poco cuánto es? No sé. Me voy a extender lo más que pueda acá. No puedo faltar otra vez. Ay, no seas mala. Se pone re mal. Se pone re dramático. Se puede teletransportar acá si quiere. No, pero tiene que hacerlo en el... Pero porque le gusta la tierra donde tiene sus cositas. No sé, es algo medio extraño. Bueno, sí. Voy a ir. Ya le dije que voy a ir. La familia sabe también. Ay, ¿se van a juntar todos allá? No. Ah, bien. Mm-hmm. Ay, bueno, yo venía a saludar. ¿Por qué nos vamos? ¿Tenemos que irnos? Oh, sí. ¿Van a ir al faro? No es lo primero que vamos a hacer, lamentablemente. Aunque me gustaría. Bueno. ¿Sabes si se va a ir? No tengo mucha más información, pero yo estoy acá por ahora. Hagan lo que tengan que hacer. Y si yo todavía estoy acá, tal vez me sume, tal vez no. ¿En serio? Cállense el oro en los ojos. Ay, vamos a tener que encargarnos de todo eso rápido. No sé si iría con vos vestida así. Claro que no, seguro que los despisto. Olés asqueroso, Karen. Y sí, costó traer el pescado podrido. Yo no... Es muy lógico. Bueno. Sé que tienen planes. Yo tengo cosas que hacer hoy. Sí. ¿Qué necesitas? Quiero llevarme pociones de curación, porque sé que vamos a necesitar. Y no hay en este puerto. Y bueno, eventualmente, evidentemente, entrar al archivo. No puedo. Podés entrar al archivo cuando yo me vaya de acá, desde este lugar. Porque en ese momento vos lo reclamás como tú escondiste. O podés ir al escondite de otro Marara. Sí, yo estuve buscando varios. Bueno. ¿De quién es el que está en Sir Amor? De Tesios. ¿Y él controla lo de el negocio de teletransportaciones? Tesios murió de alguna manera hace poco. Sí, ¿en serio? ¿No volvió? No volvió más. ¡Genial! Y se le está acabando el tiempo para volver. Le voy a contar a Jagger. ¿Por qué? ¿Por qué Jagger? ¿Qué sabe Kayan? Se pone serio. Ah, un montón de cosas. Se pone serio tu mamá. ¿Cómo murió Tesios? Oh, le cae un revuelvo el café. Toma, mojame de luna. Murió porque quiso. Le puso una especie de maldición. La maldición de la familia. Bueno, le puso la maldición a Dur. Si me preguntas, es un viejo cruel. Porque era una maldición horrible, realmente horrible. Y yo me di cuenta. Y entramos todos a la cabeza de Dur. Dur es compañero de la tripulación. ¿Y para qué te estoy contando? Y Jagger como que estaba en el medio. Y Tessio quiso aparecer.
Jagger es tu amigo, este, de bigote. El gigante, sí, el gigante de Cristán. Sí. Y él mató a Teseus. Pero le dijo que iba a tener problemas, pero bueno. Ya tiene varios. Creo que está coleccionando los problemas. Le voy a preguntar. ¿Vos estabas ahí? Técnicamente no, porque era otro plan. Bueno, eso va a ser suficiente. Que lo sé. Pero no te preocupes, no están problemas por matar a Teseus. No, yo sé. A lo sumo, alguien de la familia se lo va a acercar y le va a preguntar. Lo mejor que puede hacer es decir la verdad. Y va a estar todo bien. Lo único que probablemente la gente quiera es saber dónde está el cuerpo, porque hay que desarmarlo y ver qué podemos conseguir, nada más. Pero... Sí, ya sé, pero bueno, creo que eso va a ser la parte difícil. ¿Por qué? Y creo que está como en una especie de limbo. En la cabeza creo que ya no está. Hubiera pagado por ver eso. Bueno, eso es algo que va a responder tu amigo. Sí, yo no voy a decir nada. De todas maneras, yo tampoco voy a investigarlo. Me importa muy poco Teseus como para hacerlo, pero hay gente marala que sí, así que... Sí, ya sé, eso todavía me sorprende. Pero bueno. Bueno, volviendo. ¿Pociones de curación y qué más? Pociones de curación y... ¿Tenés algo de casa? ¿Vos estás pidiendo plata? No, yo estoy pidiendo si tenés algo de casa, algo que le pertenezca a papá. Sé que tenés algo, pero nunca sé qué. ¿Qué querés? ¡Largalo! ¿Qué querés? Algo que sea... de casa, el crisol. ¿Para qué? No sé qué te importa, cosa mía. Dice Caen con su ropa de pescador y oliendo a pescado podrido. Sí, dice la hija de esta persona. Sí, qué sé yo, tengo este anillo, me lo dio él. Sí, perfecto, me sirve. Si te pregunta, lo tengo yo. Sí, no lo pierdas. No lo tengo yo. No, lo vas a tener vos. Bueno. Bueno. Y me va a preguntar por ese anillo. Bueno, lo tengo yo, por algo importante. Listo. Eso me voy a llevar. Listo. Golpea el piso, se abre. Saca una caja donde hace ruido en medio de vidrio. Ahí tenés. Genial. Esto creo que va a servir. Voy a invocar al sirviente invisible mío para que lo lleve. Y sí que la caja se está flotando. Y creo que eso es todo. Ah. Vamos al valle. Hay una trampa hacia nosotros y nos está esperando la trampa. No le caemos muy bien, seguramente ya lo sabes, a Yubesh. Tengan cuidado con él, Ya sé. Básicamente él nos está esperando con algo, así que... No sé cuánto vamos a tardar. Pero quiero encargarme de Adelaida y sería genial si lo hacemos juntas. Así además conoces al resto de la tripulación. Bueno, dale. Tal vez llegue tarde a la celebración de tu papá, pero bueno. Ya está grande también él. Le mando una carta. No importa, dale, te espero. Es verdad, hace mucho que no hacemos nada juntos. Uh-huh. Y qué sé yo, asaltar un barco suena con una actividad madre e hija. Uh-huh. Así que sí, dale, te espero. Mándale saludos al resto de la tripulación del Indómito. Igual seguro que están mejor, porque me acuerdo que me robaban cosas de la cocina. Ellos no están por acá ahora, pero... No, ¿dónde? ¿Acierto que se ha escondido el barco? Los mandé al norte, tienen que ir a investigar las islas de allá. Encontramos un mapa y están investigando las aguas. Por ahora está todo bien. Al norte. Te acordaste de mantenerte lejos de la zona esa que te señalé, ¿no? Sí, todavía no fuimos ahí. Pero vamos. No vayan. No vayan. Disculpame. Pero, ¿sabés quién te dije que está ahí? Sí. Bueno. Voy a ir igual. ¡Por esto salimos nosotros! ¡Por esto! Perdón, Kaya, pero... ¿Qué? ¿Qué? La tripulación del Indómito es un poco más capaz y el barco... ¡Éramos tres personas! Bueno, somos más nosotros y nuestro barco está en perfectas condiciones. No tiene idea de... Pude abrir un portal al mundo de la muerte y había un...
un kraken gigante momificado. Mamá, en serio, o sea, no sería una persona con la que me metería. Soy una persona extremadamente divertida. No vamos a ir. Es extremadamente divertida. Y me regaló un hechizo. Es una relación extraña. Bueno, ahí estoy bien. Bueno. Te espero para ir a saltar el barco de esta persona. Sí. Si todo sale bien en el valle, volvemos y les voy a decir al resto de la tripulación. Ya Gripan ya saben. Y creo que no van a tener problema. Bueno, nos esperamos entonces. Bueno, chao, ma. Y le doy un beso así y le abrazo. Llenado de horrible. Ella te abraza. Me voy saca un pedazo de pescado del pelo. ¿Qué carajo? ¿Por qué me voy a pescar? Me llevo la caja de pescado podrido. ¿Y te vas al barco? Me voy al barco, sí. ¿Te encontrás a la tripulación? O sea, a Manrel, a Jagger y a Vines bajándose del barco. La ven a Kaiden sin sombrero, vestida de pescadora. ¡Ey, Marala! ¿Qué tal la pesca nocturna? Oh, re bien, traje pescado, pero está podrido. Ah, entonces no. ¿Por qué la traje? O sea, ¿por qué traes el pescado podrido? No importa. Lo importante, vamos a comer algo que no sea pescado podrido. Ya desayunaste, puedo desayunar de nuevo. Conseguí pociones de decoración. Muy importante. Uy, dale una de Dur. No voy a gastar. Y no le vendría mal. Tenemos que encontrarlo primero. ¿Dónde no lo encuentras? Y ahí lo ves vos por sobre la tripulación. O sea, que todos presentan una cara de... Es demasiado temprano para estar vivo. Osvaldo está colgado de una de las sogas de la cubierta. También desfigurado por la fiesta que tuvieron anoche. Se le caen algunas plumas. Están todos los barriles vacíos alrededor de él. No, no fui la única que fue a pescar. Fuiste la única que se fue a pescar. Nadie entendió por qué te fuiste a pescar. Era una analogía. Yo tampoco entiendo por qué quería pescar. No lo sé. Bueno, ¿a todos los demás los encontraron, albóndiga? No, recién salimos de la habitación nosotros. ¿No saben dónde está albóndiga? No. Siempre está con vos, es verdad. No, pero esa vez no fuimos juntos. ¿De dónde lo dejaste? No lo dejé en un lado. Él ha estado decidiendo dónde quedarse últimamente. Si llegamos a encontrar albóndiga con resaca, sería una de las mejores cosas que nos podría llegar a pasar. ¿Qué le ha pasado? Pero exactamente es... porque vos te acordás de lo que come él. Ah, es por eso, es distinto. Ah. Bueno, Edur y albóndiga. ¿Falta alguien más? Frilly. ¿No dijo que estaba en la taberna? Me acepto. Frilly, entonces yo estaba. ¿Hay que buscar provisiones? Sí. Oh. Todos los barriles de líquidos, en general, todos los líquidos. Incluso creo que el agua donde yo me bañaba fue tomado anoche. Oh, no. Okay. Sí. No, quizás jugó. Hablando de bañar. Me miro al resto. Ya sé, ya me tengo que mirar, ya lo sé. Pero no, primero albóndiga y Edu. Supongo que tenemos que incinerar tu cuerpo y luego volverte a quemar. Porque todavía no lo puedo hacer. Todavía. ¿No tenés tu hechizo de perfume y limpieza? Es un hechizo protector, pero evidentemente no estaba pensando en ponerme un hechizo protector. Y me fui a pescar. Ya. Pensaba dónde. Hago como una pistolita con las manos y hago... Y lo que tiro es una ráfaga fría con agua muy helada, con mucho viento. ¿A quién? A Kaiden, que huele mucho a pescado. Pero es un 2 en 1, es como un... Y es como agua muy fría con mucho viento que la limpia completamente, aunque sigue con ese traje de pescador. Y lo siguiente es otra ráfaga. Pero esta vez con aire calentito, como si fuese la primavera, secándola completamente, inflándole el pelo. Sí, el pelo de Kaiden es así. Y Kaiden se queda como... Ay, me encanta tener esto. Porque es ¡me voy a bañar, Shoverfly! Mini Ice Storm.
Mini Moonbeam. ¿Y cómo usar la magia de formas creativas para bañar a tus compañeros? Voy a usar la magia de forma creativa, Javier, y no te va a gustar. Bueno, vamos a comer algo. Sí, buscar a Duri al fondo y la primero. El Duri está dentro. Ah, entonces, ¿por qué no se va? ¿La maravilla? Está confundiendo. No, el Duri está dentro. Tiene una marcada de silla de rueda en la cara. ¿Alguien se fijó si estaba respirando? Hasta anoche respiraba. Hasta anoche. Bueno, voy a buscar al Bundiga. No. ¿Qué alguien se va? ¿A dónde? A abajo. ¿A su habitación? A ver si está en su habitación. No está en su habitación. Voy diciendo telepáticamente al Bundiga. Al Bundiga, ¿dónde estás? ¿Nada? No se conecta nada. Alguien se empieza a preocupar. Sube rápido. A donde están los demás. No estoy encontrando al Bundiga. A lo mejor quedo cerca del club. ¿Se habrá quedado en el club solo toda la noche? Vamos por ahí. Bueno. ¿Van al club? Sí. Y Kaiden va a querer ir al club. ¿Podemos llevar la silla de ruedas? Capaz que... También, sí. ¿Dónde sacaron eso? Parece que robamos la taberna también anoche. Recuerdo una puerta. Me voy a buscar las sillas de ruedas y vuelvo con todas ellas al hombro. Dale. Cruzan el astillero una vez más con las sillas de ruedas, todos medio dormidos, lentos, aturdidos ahora por el ruido y el sol, los diferentes olores que los atacan. Eventualmente llegan al club. En el predio ven los restos de una fiesta. Un par de mesas tiradas, vasos por todos lados, botellas rotas, barriles volcados, gente durmiendo en cualquier lado. Y algunas personas limpiando. Y alguna que otra pareja todavía sentada ahí charlando en la mañana después de haber pasado toda la noche charlando. Oh. ¿Y ahora? Me pongo a buscar al Bundiga con de nuevo. ¿Mensajes telepáticos? O sea, le habían puesto una sillita. Hace una tirada de percepción. No, pero soy malísima en eso. ¿Por qué me haces esto, Bolbotiquitis? ¡No! Soy malísima, no puedo tirar más en eso. Empezás a buscar. No parece aparecer en ningún lado. Me estoy preocupando, no sé dónde está el Bundiga. No lo estoy encontrando. Uso mi anillo para buscar al Bundiga. La pintura de oscura revela la rosa de los vientos y empieza a girar. Y señala para un lugar. Después la flecha sube en dirección hacia las canchas de básquet. ¿Van a ir? Corriendo. Cuando van, ven lo que parece ser un campo de batalla. Parece una pintura más que un lugar donde hubo una fiesta. Están todos así tirados, en poses exageradas, todos durmiendo y con cara de sufrimiento, sillas de ruedas volcadas por todos lados. Marra dice, está la mía. Yo dejo las sillas de ruedas por ahí porque se alguien más. Y en eso lo ven algún día, enredado en la red del aro. Está dormido. Está dormido. Oh, lo voy a... ¿Puedo usar mi mano de mouse para sacarlo? Sí, lo vas desarmando y se va despertando en el aire. De pronto sí está bien. Te responde aturdido. Lo que se acuerda es que en un momento alguien chocó un barril y se le cayó encima entero. Ay, no, y el absoluto. Y después no tiene idea de nada de lo que pasó. Bueno, esperemos. Pasó bomba al Bundiga. Esperemos que toda esta gente tirada acá no haya sido porque al Bundiga se los comió. Nah, están vivos. Están vivos, sí, pueden estar vivos. Igual no iban a recordar nada de anoche. Nah, cierto. Bueno, ya está el Bundiga. El Bundiga está como... Ya a ver, querés llevarlo. Sí.
Lo agarrás y está blandito. Generalmente él está tenso, está blandito. Sí, sí. Pobrecito. Pestanea ahora, raro. La mueca se le desdibuja un poquito. Imagino los ojos súper lentos pestaneando. Sí, 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 sí. Un ojo a la... Sí, sí. Pobrecito. Dando la ola con los párpados. Ah, bueno, bueno, vamos a ir a pelearle al tigre ese. Vamos primero por provisiones. Y nos vamos. Pero deberíamos de pasar. Además, vamos, que nos falta, Dios. Tenemos que pasar por la taberna. Vamos a tener que entrar a la taberna. ¿Para qué? Para A, hablar con Freely de qué va a hacer ella, si se va a quedar con su gente, si se va a ir a otro lado, lo que sea. B, pagar lo que nos robamos. Eventualmente vamos a tener que volver a este pueblo, gente. Y es el único lugar donde hemos pasado lo suficientemente bien como para poder volver y donde no nos creamos. Sí, sí. Nada más, sí. Yo tengo el club acá. Exacto. Manrel va a volver, no puede quedar manchado. Y otra cosa, Jagger. De la misma manera que Bain dijo, hey, busquemos provisiones porque quizás no volvamos, ¿no sería mejor buscar a Cazuela también? Ok. Pregunto. Sí. Mi madre aceptó ser apoyo para lo de Adelaida. ¿A quién? Ellos saben. Vamos a la taberna primero. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... necesitan hidratarse. Sí. Ustedes a la taberna. Yo voy a buscar a la cuidadora de tortugas. Para que esta tarde la tenga lista. Bien. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a refrescarnos, vamos a buscar agua y ya volvemos, no se vayan, unos minutitos. ¡Ahí venimos!
Ahora sí, ahora sí. Volvimos. Antes de irnos, el grupo pasó una hermosa tarde en familia, comiendo, bebiendo y una noche destructiva en la ciudad. Después se despertaron cada uno en diferentes situaciones y ahora están tratando de recuperar un poco lo que les queda para ir a pelear por la armadura que le robaron contra un tigre demoníaco. Esta aventura va para todos lados. La sesión pasada firmaron un acuerdo político súper importante en un carrito de comida. Hey. No importa el lugar, importan las intenciones. Tal cual. Igual lo del carrito fue el anterior. La semana pasada fue el tratado económico. Es verdad. Bien. Dos. Metimos ahí a la diplomacia. Fuerte. Bueno, sí, se van a. Y eso también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Van a ir a la taberna, eso es lo que yo entendí. Y, sí, sí. Y Jagger iba a ir a buscar a Cazuela. ¿No? Sí. Sí. Bien. Bueno, caminan por las calles del puerto hasta la taberna, que es ahí donde se separan. Jagger sigue camino. Se queda Manrel, Vines, Kaiden y Algonia en la taberna. Adentro de este establecimiento ven un gran revuelo. Hay un poco de desorden, muchas cosas tiradas. Notan que la puerta tiene está nueva. Nueva. La estaban terminando de ajustar en el marco quemado que quedó. Ahí está. Aún así, la gente del lugar parece contenta de estar ahí, como recuperándose también. Hay muchos que conocieron anoche ahí, que los saludan. Y está esa incomodidad de, sí, nos vimos en una situación muy extraña, pero... Marrel saluda a todo el mundo. ¿Qué van a hacer? Charles se lava las manos y no nos dijo que teníamos que ser acá, ¿no? Yo necesitaba hacer cosas diplomáticas con... ¡Es cierto! El que no sabemos el nombre. El papá de Suman. Sí, no sabemos el nombre, o sea que... No lo sabemos. Nunca lo dije. ¿Por qué nunca se lo preguntamos? Sospechoso. Tampoco nunca se presentó. No, ay, yo tuve su currículum en sus manos, no me di cuenta de leerlo. Te lo dio, te lo dejó, ¿eh? ¿Me lo dejó? Sí. Lo busco en mi mochilita. ¿Buscás en la mochila tuya? Sí. ¿Sacás el papel? Sí. Orcardo se llama. ¡León! ¿Por qué? ¡Sos una de sombra! ¡Ahora! ¡Los humanos que se van a llamar! ¡Uma Norbert! ¿Sabes cuánto estuve esperando para esto? Urcardo. No puedo decir nada realmente porque yo me llamo Frogo Baggins. Exacto. O sea, okay. Vos seteaste esto en este mundo. Esto no es culpa mía. Vos y Max. Vos te culpa ustedes. Nah. Estamos un montón acá y antes no estaba haciendo estas cosas. Es que pasa... ¡Urcardo! Y Urcardo ya. Urcardo. Pero no conocimos a ningún humano que se llame, no sé. ¿Humanardo? No. No hubo ninguno. Eso porque no visitaron el sur todavía. Venimos del sur. Parece una costumbre de este lado del mundo. Claro, claro que sí. Es una costumbre de este lado del mundo, claro. Claro, en el sur no se llaman enanardo, claro. Es que es una costumbre de este DM de este lado del mundo. Tal vez. En fin, Orcardo. ¿Qué pasa, Aure? Sí. ¿Encontraste el nombre? ¡No puedo! ¿Cómo va a decir que cómo sería Orcardo? Algo
vas, o sea, ¿cómo te presentas diciendo mi nombre es Orcardo el Orco? ¿Qué onda? Y Alberto se presenta como el Aulín. O Osvaldo. Osvaldo. Pensé que era una cosa solo de los Aulín. No. No. Es una cosa de los leones. Bueno, ahí estaba respondiendo una pregunta. Papeles. Ah, mira. Ese es su nombre. Y le pregunto al tabernero si me puede señalar la oficina del notario. Sí, cómo no. Ahora mismo está en la cocina, ¿querés que lo llame? Sí, por favor, gracias. Bueno, entra rápido a la cocina, sale el padre de Summer con un papel y les dice: y calculo que los daños van a ser caros. No sé cuántos impuestos pagan acá, pero más o menos esto es lo que el número estándar. Y te entrega el papel. Y el tabernero se agarra la cabeza así. Puedo ver el papel. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, te muestra. ¿Cuánto es? Dice daños a la taberna, daños a la construcción. Total 150 monedas de oro. Daños a las se me fue el nombre. ¿A las personas? No. A lo que tiene adentro. ¿A la infraestructura? No. Barriles, comida. El mobiliario, creo. ¿Qué dijo Chris? No, mobiliario es... Mobiliario. Tenés el inmobiliario, que no se mueve, que es el edificio, y el mobiliario, que son los muebles, que sí se mueve. Yo estoy hablando de la comida, la bebida... La materia prima. El producto, vamos a decirle producto. Los ingredientes. El producto. Es el stock. El stock, sí. Depósito. El depósito. Inventario. Daño a depósito, el inventario, barra. 300 monedas. Hija, ¿tanto comimos? No. No, dice. Hay muchas cosas que se destruyeron. Esto es daño. Incluye ambas. Menos mal que no estoy ahí para hacer el chiste de ¡epa! ¿Qué rompimos? Todo. Te va a romper una pierna, Kaiden. Y así va leyendo, en total más o menos son unas 800 monedas. Saco una fucking barra de platino y se la doy al tabernero. Esperas el vuelto, me imagino. Andamos dulce, ¿eh? No espero el vuelto. ¿Saben por qué no espero el vuelto? Porque no tenemos cambio. Ya el fly me dio todo. Agarra así la barra de platino. ¿Qué es esto? De parte de Bacristán. Y el notario dice: esa esa moneda está marcada como el platino de Manarrón. Actualmente cotiza un poco más caro que el oro, así que está dándote alrededor de unas 20% más. El problema ahora es cambiarlo, pero con buenos contactos se puede llegar a hacer algo interesante. Y acá tienen buenos contactos. ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Cómo que le doy? Yo no le doy más nada. Ah, pues, ¿qué más quiere de mí? No, pues dijiste acá tienen buenos contactos. Yo dije, ¿qué pasó acá? El tipo le pasó una tarjetita. No, que ellos tienen buenos contactos, dijo Kaiden. Bueno, que se manejen, dijo Kaiden. Ese tabernero. Guarda eso, sí, mira para todos lados. Y sale. Orcardo. ¿Y? ¿Señor Vines? Hola. ¿Quiere que nos sentemos? Hay una silla que no está quemada, hay una mesa que también está entera, así que... Sí, eso sería conveniente. Se sienta en una, sí, arrima un cajoncito para él, porque lo demás está ocupado o roto, y te corre un poco todo lo que está ahí. Bueno, estuve pensando en lo que dijo ayer y en las entrevistas. Quiero preguntarle algo que tal vez no me incumba.
Usted y su grupo van a participar de alguna actividad posiblemente letal antes de la guerra. La miro acá en. ¿Qué escuchas en tu mente? ¿Por qué quieres saber eso? Pregúntale. Bueno, ¿por qué necesitas saber esto? Para redactar mejor los documentos. Y lo cierto es que creo que las entrevistas pueden esperar para después si la respuesta es un sí. Así, digamos, hablo con las personas que caen. Perdón, pero a veces la burocracia es así de sangre fría. Y no es lo mismo hablar ahora con las que están todas y después desestimas las que no quedan. Sí y no. Porque es trabajo innecesario. Exacto, y podría ocuparme de algunas otras cosas. Por ejemplo, ahí la taberna necesita un poco de trabajo. Y además necesito hacer papeles para Sumen. Y creo que también, digamos, el tiempo de ustedes es un poco más valioso. Sí. Y bueno, la vida en alta mar de por sí es bastante peligrosa. No necesito saber nada, es solo con que me digan que sí, yo ya. Bueno, dejemos entonces las entrevistas para después. ¿Después? ¿Cuándo? Después de termine la guerra. No, no, antes de que vayan a Akshakov, pero después de que terminen sus negocios en esta parte. Cuando estén por zarpar, yo creo que podría ser el mejor momento. Es que no sé cuándo va a pasar eso, porque tal vez tengamos que zarpar de improviso. Ay, claro. ¿Existe la forma de que me puedan enviar algún mensaje? Creo que sí, creo que hay un algo raro en el barco. Bueno, si ese es el caso, por favor envíenme un mensaje y yo me voy a encargar de contactarme con ustedes. En el caso más extremo voy a tener que ir a Akshakov durante la guerra para estar atento. Bueno. ¿Por las dudas no lleves a Sumen? No, 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 jamás, jamás. Tengo entendido que Freely se le va a quedar un tiempo. Así que bueno. Bueno. ¿Estuviste pensando formas de comerse alternativas? Sí, tengo algunas ideas. Y creo que sería muy interesante ver si realmente Baquestán o Manarum están interesados en comerciar bienes del pantano. Lo cierto es que más que los recursos naturales que puede llegar a tener Gajakot, creo que una de las cosas más valiosas que hay ahora mismo como que se pueda valorar es tu capacidad para las máquinas. Si vos podés hacer algo más industrial, más dedicado a construir cosas y enseñar eso a los otros grunts, sería todavía más rentable a largo plazo de exportar eso. Baquestán está muy quedado atrás en todo lo que es esta parte de la industria. Manarum no, pero tiene mucho interés en crecer. Lo que sí, Gajakot tiene cero ahora mismo. Tiene tu habilidad. Claro. Pero si vos podés hacer que tu habilidad sea algo compartido y desarrollado, creo que tenemos un algo interesante. Sobre todo si aplicamos eso más a cosas acuáticas, que no hay grandes cosas desarrolladas. Sí, se me ocurren un par de cosas que se podrían hacer, pero tendría que estar allá para poder hablarlo bien con todos y decidir. Bien. Esa es una primera idea también. También se puede empezar por exportar pescados, o no sé qué animal hay ahí en el desierto, o
o en el pantano. Habría que ver qué frutas y verduras crecen. Yo tengo entendido que ustedes pueden comerciar buenos insectos, que es parte de la dieta de los Howlings de esta parte del mundo. Eso también puede dar un pequeño ingreso, no mucho, porque no hay realmente gran cantidad de mercado, pero es algo. Sé que también crecen muchos hongos, pero no sé si habrá tanto comercio para eso. Los hongos principalmente se usan en alquimia, eso sí puede ser interesante. Los reinos independientes dependen mucho de la alquimia, así que algo se puede hacer. Pero no habría que tratar con alquimistas. Habría que tratar con alquimistas, sí. Son gente con mucho dinero, en general. Y es algo que sí le sirve a un reino, gobierno. No hace falta decidirlo ahora. No, tendría. Ahí tengo que estar allá para poder. Sí. Hay como mucho supuesto, hay que ganar la guerra. Y... sí. Pero bueno, voy a estar pensando como en maquinarizar. De nuevo, ese es el plan a largo plazo. Sí. Yo diría que empecemos exportando materia prima rápido, que es fácil de conseguir, para tener una base. Porque después vamos a tener que comprar materiales. Yo imagino que al ser un pantano no tienen gran acceso a minerales. No hay muchos. Esas son las principales cosas que siempre se saquean en los barcos. Pero podemos... pues tal vez podríamos desarrollar un sistema de minería que nos permita hacer túneles profundos bajo tierra, por más que no haya montañas, hay minerales bajo el suelo. Hay montañas. Sí, pero me refiero a no solamente explotar las de las montañas, sino las que están más cerca del pantano. Ah, puede ser interesante. Sí. Puede funcionar. Además, tengo entendido que los minerales de este lado del mundo son un poco más extraños que los del otro lado. Nunca me puse a investigar eso, ¿no? Las piedras son bonitas, pero no son lo que suele usar. ¿Hay algo más que necesites que firme, o que mande, o que mire? Hay un montón de documentos que yo tengo que preparar como para establecer esto y presentar. Hay muchas cartas que hay que enviar a otros líderes, pero todo eso va a suceder después de que termine el encuentro. Lo que sí se puede hacer ahora es enviar cartas a otros posibles aliados de tu parte, pidiendo o reconocimiento o auxilio para lo que puede suceder ahora. Es una jugada muy arriesgada. Tal vez la gente no te conozca, y al conocer más a Sir Amor es posible que vayan por algo conocido. Claro. Y lo cierto es que los Grum no tienen la mejor fama en el otro continente. No. Podría ser tal vez en los lugares donde fuimos y ayudamos a la gente. ¿Tienes una lista de esos lugares? Puedo buscar líderes o gente importante de esos lugares y preparar las cartas. Sí, creo que Kaiden me podría ayudar con eso. Ella es la navegante, así que sabe todos los nombres. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, sí, cuanto antes me den esa lista, yo cuanto antes puedo empezar. Voy a escribir las cartas. Vos deberías leerlas y aceptarlas. Si querés, te digo ahora. No, ahora no. Ahora okay. Estoy viendo cómo puedo hacer para que la taberna siga en pie, porque el dueño estaba muy, muy lastimado por esto que le pasó y creo que la quería vender. Bueno, pero le acabo de dar algo, así que... sí. Y creo que le diste más de lo que necesitaba. Mucho más de lo que necesitaba. Muchísimo más de lo que necesitaba, así que espero que no llore. Y espero que tengamos
un lugar para nosotros acá cada vez que vengamos. No sé si funciona así. Bueno. No funciona así el crimen. No. Es una nueva manera. Que acabo de inventar. Wow. Eso no están entendiendo. Sí, suena, está muy relacionado al crimen organizado. Es un oficio muy muy evaluado eso. Habría que ver las posibilidades de crimen que tiene Ashakot también. Porque depende de la cantidad de población, es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Castigos a los criminales, sí. Juicios, el sistema legal. No, sí, pero creo que falta muchísimo para eso. Falta tiempo, sí, falta tiempo, ¿verdad? Así que no me voy a preparar para eso. No, tiempo no falta. Porque ahora alguien está cayendo la ficha de toda la responsabilidad. Es grande ser pesado ser líder. Sí. Sí. Esto no es el Sim City. No. Wow. Bueno, creo que no nos queda nada más para hacer en la radar. Yo diría que no. Tenemos que pagar al tabernero para que dejara llorar y espero que ahora llore de alegría. Y era hablar con Oscar. Y ya nos respondió que Freely se va a quedar acá con Sumen, así que. Freely se va del barco. Así que me quedo con su habitación. Bueno. Sí. Oh, le tengo que reclamar que los carpinteros del astillero arruinaron la habitación de Medi. ¿Crees que va a hacer algo al respecto? Todos los apuntes que yo le di del sistema que había que instalar no está instalado. Y nos pidió mucho dinero por eso. Quizás puedes preguntar lo que pasó. Sí, porque tal vez deberían devolver el oro si no lo usaron para las cosas que nosotros les pedimos que lo hagan o que hagan las cosas que les pedimos que hagan. Eso es lo que les fijan las cosas. Bueno, ¿dónde podemos encontrar a Freely? Ahorcarlo. No me hagas decir el nombre, Leo. Freely está desayunando con Sumen en otra taberna. Freely está desayunando con Sumen en otra taberna. Diría que no la interrumpa. ¿Podrías hacerle llegar este recado de Baggins? Hay unos buenos memes. Gracias, Signatura. Ay. Después saben que se me acaba de ocurrir algo. Vamos a compartir los rostros de cada uno de los personajes para que les sea más fácil recortar y pegar. Gracias por esos memes, nos encanta recibirlos. Bueno, entonces Kaiden y Vain se van a quedar ahí esperando un poco, charlando. Mientras tanto, Jagger se dirigía con cada paso, despertándose un poco más, despejándose la cabeza, dirección a la persona encargada de cuidar a Cazuela. El único contacto que tenés es Sheila. Así que vas a su casa. Golpeas la puerta, te abre su persona ahí a cargo, su mayordomo. Uh-huh. Bienvenido, señor. ¿Tiene una invitación? ¿Tiene algún turno? Tengo agenda permanente abierta. Para mi gran amiga Sheila. ¿Me puede dar el nombre, por favor? Claro que sí. Jaggerfly. Deme un minuto. Cierra la puerta. Se escuchan unos ruidos metálicos y. Abre. Sí, señor, se encuentra. Por favor, pase. Te hace pasar a una sala. A la sala de ella, ¿no? Era la sala que vos viste antes vacía, llena de chucherías. Todo eso se mantiene. Pero lo que sí hay ahora es una sensación de sala de espera. Y los rostros que ves ahí, esperando, parece como que se están esperando para sacarse fotos en la policía, ¿viste? El mugshot. Todo uno peor que el otro.
Yo no puedo creer que le acabo de... Todo lo que está acá, algo hizo. En alguna situación está involucrado. Por favor, acompáñame por la escalera. Y todos te miran así, siguiéndote con la vista. Nadie se mueve así. Ves un humano grandote. Ves un tiefling. Ves un orco. Hay como un oulín también ahí. Todos serios. Todos o mal vestidos o bien vestidos, pero... Una cara de criminales que no dan más. Sí, sí, okay. Sí, está difícil, digamos, que vos no sepas lo que está pasando acá. En eso se llevan por la escalera y se abre la puerta de la oficina de Jade. Que la tengo acá. No, esa no es. Pero segundo, tengo mil imágenes en él. Dame un instante. Adelante. Mientras esperamos que Sheila abra la puerta, que despache al que tiene dentro, recorro con la mirada de nuevo desde la cima de la escalera a los personajes que hay en la sala de espera. Pienso un poco acerca de las posibilidades de qué es lo que puede estar pasando. Y pienso que en el peor, en el mejor de los casos, está siendo un corredor seguro para criminales hasta Bacristán. En el peor de los casos, está siendo un corredor seguro de criminales para Bacristán, para que sean ejecutados apenas pongan un pie fuera del puerto. Pienso en la seguridad de Bacristán, en la cantidad de guardias que hay en la calle, en la cantidad de armaduras plateadas que puede haber llegar a ver en un día, en un festival lleno de gente. O sea, Bacristán es la peor pesadilla de cualquier Bacristán. Es un estado prácticamente... cuesta decirlo, pero muy militarizado. Entonces, las puertas de la oficina se abren con todos sus ruiditos mecánicos. Atrás del escritorio, en el lugar que corresponde, en su trono, Sheila, con pequeños constructos haciendo cositas alrededor, levantándose de la silla, recuperando su mano después de estrecharla. Una persona que vos no conoces. Su gnomo, viejito, muy, muy bien vestido, con barba blanca y bigote, pelo blanco, cortito, enojado y serio. Camina con sus pasos acelerados. Te mira, te saluda muy, muy amablemente. Lo saludo con la cabeza. ¡Príncipe! Y baja la escalera. ¡Shag! ¿Qué te trae por acá? Qué hermoso encontrar esta casa tan llena de vida, tan llena de gente. La sala llena de personas. Supongo, una pequeña intuición que tengo. ¿Sí? Tienen como destino la tierra más hermosa de este mundo, Bacristán. No. ¿No? No, ellos vienen por otras cosas, son otros negocios, no tiene nada que ver con lo que pasó el otro día. No lo empieces a pensar así, porque no quiero que tengas una mala imagen mía, yo no quiero que pase eso. Para nada, me acabo de olvidar completamente de ello. Ok. Bueno, ¿qué, Sheila, ¿qué te puedo yo? Vengo para que lo antes posible puedas, que tu gente pueda entregarme a Cazuela. ¿Ya? Ya. Por un imprevisto. Vamos a partir. No hay problema. Ya te lo devolvemos. ¿Dónde? En mi astillero ahí, tu arco, lo tiramos ahí. ¿En el astillero? Ay, menos mal. Por la tarde. ¿Qué?
qué difícil es tener guardado una de esas cosas. Por favor. No hay problema. Sí, va a estar ahí. ¿Hay alguien para recibirlo? ¿Cómo que guardado? Y si es una foto, tengo que esconderlo. A eso me refiero. No es fácil esconder uno de todos. Ok. No. Son grandes. ¿Creció mucho? No. Ok. Pero sí está un poco más enojado. Eso. Sí. Bien. Sí, seguramente hay alguien en el astillero. Pero voy a estar por la tarde. Bueno. Así que espero. Lo espero por la tarde. No hay problema. Muchas gracias por esto. La verdad que nos solucionan algunos negocios importantes que tenemos que hacer. Por favor. Por las dudas. Entonces, por las dudas. No estoy diciendo nada. ¿Sí? Estoy tirando una idea ahí al aire. Si llega a aparecer un comprador. O varios. Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de una subasta? ¿En este momento? No. Bueno, no hay problema. Avísame cuando suceda, entonces, si es que sucede. Y digo esto porque sé que el comprador más poderoso de estas tierras, todo lo que compra se lo come. Oh, ¿conociste a Sirugario? Oh. Bueno, sí, él es uno. No te voy a mentir. Está interesado, está buscando uno. Al parecer comió hace un tiempo algo de eso y le quedó el gustito. Se comió los hermanos de esta tortuga. Los cadáveres de los hermanos. En fin. Durante la tarde te lo vamos a enviar. Ok, excelente. Sheila, un placer hacer negocios contigo. Jagger, siempre, siempre un gusto. Te tengo en mi corazón. Y saca la libreta donde está guardado el papel con tu firma y la vuelvo a guardar. Dios. Le extiendo la mano y me doy media vuelta. Perdón. ¿Sí? Apenas me doy vuelta y iba a salir, pero me doy media vuelta y digo, perdón, Sheila, ¿quién era el gnomo que me reconoció? Oh, Horros, el de los Reinos Independientes. Una persona muy, muy importante en el mundo político actual. Te reconoció porque sabe quién es quién, la gente que importa, así que. Ok. ¿Y los Reinos Independientes tienen negocios contigo también? Oh, sí. Donde pueda, vale, voy a estar. Él particularmente comercia con información, así que es una persona divertida y muy elocuente. Imagino que sí. Tiene pinta de buena persona. Lo es. Me imagino que sí. Bien. Sheila, nos vemos en la tarde. Por favor. Te dejo, que veo que tenés un día súper agitado con este montón de clientes. Muchas cosas para hacer. Muchas cosas para hacer. Vale. ¿Y qué vas a hacer, Jagger? Jagger va a salir de ahí. Va a mirar nuevamente a la gente mientras sale, viendo los rostros, registrándolos, y sale de ahí rumbo a la taberna de nuevo, o hacia las calles principales, la calle principal por donde están las tabernas y demás, cerca del astillero, para ver si encuentra de nuevo a su grupo. Bien. Se van a reunir en la taberna, vamos a hacer que estén todos. Lu no está ahora, pero bueno, no sé. En la taberna está Kaiden, Albóndiga, Manrel y Baez. Orcardo se retiró hace unos minutos. Tenía que ir a hacer un trabajo para el tabernero, pero en general la taberna está ahí. Entro a la taberna mirando todo. Tenés, ¿y por eso? Entrás y te vienen algunos flashes de por qué está todo como está. Es familiar la escena, pero distante. Ok. Maldigo el momento
en el que se le ocurrió a alguien ponerle un lanzallamas a la silla de ruedas. Fue idea de Mantel y Vines. Yo no sé. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Fue idea de Vines. Fui idea de Vines, sí. Bien. Por la tarde nos entregan a nuestro niño. ¿A tu niño? El villero. Y parece que hay una ronda de compradores que lo quieren adquirir. Y obviamente nuestro amigo comedor de todo lo quiere comprar. Todos, sí, pero no. Y además, conocí a un amigo de ustedes. Un amigo. Al menos tuyo, Marala. Anoche, antes de que perdiéramos la conciencia, escuchaste dos nombres. No, uno, sí. Lo reconocí. Faros y Clint. Ok. Ahora el primero lo conocí en casa de Sheila. Oh, así que estás haciendo negocios con. ¿Sabes quién es él? Él es el primer patrocinador. Él nos dio dinero por llevar unas estatuillas que después perdieron un poco de uso. Porque estaba traficando información. Supuestamente trabajaba para el Mana Room, pero trabajaba por Asiramu. Eso nos dijo nuestro amigo Galix. Así que es un traidor. Imagino que un hombre que negocia con información no debe tener un lado muy definido. Supuestamente era diplomático de Mana Room. Quizás esa es otra cosa que se le podría informar a su enanesa real. Hey. Más información. Bueno. Pero resulta que lo conocí. ¿Y de tu lado, Baggins? Tengo que pensar cuál va a ser la nueva forma de economía de Galshakot. Y al parecer también la nueva forma de gobierno. Marrense. Los renacuajos. Que es una moneda que tenga como un renacuajo envuelto. ¿No? Necesitas una cuña. No me refería a eso. Me refería a con qué vamos a comerciar, porque ya no podemos esclavizar tritones. Y dándoselos a piratas. Está bien. Bueno, tienen un montón de cosas para comerciar. Suena re difícil eso. ¿Árboles? Lo es. ¿Pueden vender madera? Agua. ¿Pueden vender agua? Creo que Baggins sabe mucho mejor que ustedes dos lo que hay en Gallego. Ey, pueden vender barro. Te vas a ligar una pequeña piña envenenada en la cara. Mi idea parece estúpida, pero no lo es. Lo es. ¿Marre? ¿No? Se queda así, ¿no? Hay mucho barro en cualquier parte que hay agua. Lo que hizo Jagger. ¿Qué hice yo? El papel del puerto. Es re importante esa zona marítima. ¡Ey! Es un puerto, un puerto libre. Seguro. Exacto. Podés cobrar estacionamiento. Sí. Y tenés el trapito que va con los barcos. Es por eso que lo quieren muchas personas, porque es como la mitad de entre las colonias, sí. El monasterio. Claro. ¿No plantan café por ahí? Al no, sur, al lo sur, hacen los gnomos. Pero es al sur. Lo capaz que les sirve a ellos tener un puerto seguro. Puerto arriba, también. ¿Pasar? Y es re fácil eso hacer si ya sabes construir un puerto. Ey, puertos a ambos lados y crear una vía segura de paso. Un tierra. Astillero, ahí. Además, arreglás barco, ponés un taller. Y podría enseñarle a muchas personas a construir. De hecho, al estar en la isla, tener el mejor puerto de la isla, podrían ser un gran imperio marítimo. Y después tener un ejército. Invadir el monasterio. ¿Por qué quieren invadir el monasterio? Porque para poner es lo más cerca que tener. Y después van invadiendo otros países y al final todo va a ser Grunlandia. ¡Fua! ¡Qué peligro! Y después nos tenemos que juntar de nuevo para derrocarlos a ustedes. ¡Guau! Ay, ahí empieza todo de nuevo. A mí me gustaría instalar una casa maralenga, chicos. No, malísimo. Eso es malo para vos, quizás.
Creo que es malo para todos, ¿no? No. Como líder, digamos. Si los Marala te pide. Si Kaien tiene una casa Marala, yo quiero una cancha de básquet. Pueden estar las dos cosas. ¡Ey! ¡Ey! Y una embajada de Bacristán. ¡Qué aburrido que suena lo de Bacristán! Pero en la embajada. ¡Ey, ey! Heladerías. Muchas heladerías de Bacristán. ¡Pimenta con grillos! ¡Ey! El mejor helado de Anuren. Menta con grillos, probablemente con grillos. En eso, entre las risas y compartir chistes así del grupo, entra Vidarleana, lista para pelear. Y les vuelve un poco a todos el peso de las cosas que hay que hacer ahora. Hay que ir al valle, esa trampa, la cual ustedes están enterados. Tal vez está Yovash ahí, un enemigo al cual le tienen un respeto que no le tuvieron a ningún otro. Se vuelve un poco distante esa fiesta en la cual la pasaron bien anoche y compartieron momentos gratos, porque rápidamente la responsabilidad les muerde los tobillos. Mira cómo nos saca el día de playa y comer sandía el DM. Nos arranca de las manos así. Mi araña se sienta con ustedes. ¿Comiste algo? En silencio, como siempre. Va a tomar eso como no. Y hasta acá llegamos. Qué momento. Estoy muy manija con esto. Estoy hasta las 5 de la mañana. Bueno, ¿le gustó? ¡Que sigo mañana peleado! ¿Qué les pareció? ¿Tú bueno? Muy bueno. Bueno. No sé si sabían, pero el mejor jugador de básquet de todo Anuren nació en Bacristán. Te voy a matar, Cristegan. Sí. Te voy a matar. Desi. Desi. No, Desi, de Bacristán. Claro, de Bacristán. Ahí, al lado del castillo, hay un mural con su cara. Claro, es gigante. Al principio les había quedado medio torcido, pero después lo retocaron. Claramente. Retocaron la pared. Bueno, y ahí hoy se repusieron, jugaron re lindo, siguieron todas esas cosas extrañas. Tuvieron su día comiendo sandía. Sí. A mí no me gusta mucho la sandía, así que el asado me gusta más. Pero, el hambre que tengo, León. No te puedo explicar yo. Tengo el vecino acá cocinando un asado en la ventana. Pero re linda sesión hoy. Fue como relajar un poco los personajes. ¿Qué te pareció lo de Orcardo? Permiso. Sí. Y... nada, se nos lleva el delivery. Sí. Hace todo mucho más real. Fue como un cable a tierra que no quería. Lo venían ignorando. Sí, 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 es como wow. ¿Y ahí qué tipo de gobernante de monarquía? ¿Va a ser un gobierno parlamentario? ¿Democracia? ¿Oligarquía? ¿Cómo se quieren manejar? Pues, ¿qué sé yo? Yo iba a ir ahí a pegarle a Tieflings. Claro. Y ahora estoy atrapada en... O sea, responsabilidades. Sí, y vos no lo sabés, Leons, pero el soundtrack de Hamilton pegaba re bien con muchas de estas cosas, ¿eh? No podés usarlo. No, porque no lo viste. No, está igual. Establecer la forma de gobierno del sistema económico. Suena que ya tenés la receta, Lu. No, no lo sé. No te lo cuentan. Solamente te dice que es un pozo así de grande que el tipo escribió solo. No. Pero bueno, detalles. Por suerte lo tengo ahí a Orcardo. Orcardo. Parece seguro. Dejar en sus muy capaces manos. ¿Qué te pareció la entrevista de trabajo? Pobrecito. No lo sentí tanto como una entrevista de trabajo. O sea, porque Baggins no tiene ni idea de claro. Lo que es eso. Es como, ayuda, por favor. Bueno, está bien, te ayudo. ¿Qué tipo aburrido? Los hobbies eran administración. ¿Cómo dar?
Okay. No me esperaba, no, cocina, no, nada, nada. Sus hobbies son seguir trabajando. Mal. Y bueno, él es así. Hobbies, horas extras. Laburar posibles. Wow. Pensaba que está casado con Freely. O estaba. Qué locura. Sí. Qué locura todo. Toda la sesión me gustó muchísimo. Una banda de informes anímicos. Conocimos muchísimo de la cultura y cómo funciona el mundo en Anuren. La costumbre de casamiento, ¡qué terrible eso! En Sinamur solamente. Solo en Sinamur. Además, o sea, piensen algo: todos estuvimos en Sinamur, pero nadie estuvo en una situación feliz en Sinamur. No. O sea, estuvo en la obra de teatro de Sumen y un par de momentos lindos entre medio de todo el caos y el desastre. Sí. Pero no fue lindo por Sinamur. Definitivamente. Claro, o sea, ninguno de nosotros sabe realmente nada acerca de Sinamur, excepto hacen la guerra, son malos. Y son pedantes, o sea, estuvimos en la universidad y no aceptaron absolutamente nada. No, fuchi, la salí de acá. Encontramos dos personas buenas en Sinamur. Sí. Bueno, iba a decir una cosa muy, muy heavy. ¿Qué? Pero Adria me va a cancelar si lo digo. Yo te voy a cancelar, mira. Ok, después pasarlo por privado. Una de las cosas copadas que conseguimos en Sinamur, la perdimos, que es el compás prosperídico, que no sé dónde carajo está. Sí. Un momento. El DM da, el DM quita. A mí me encantó poder contar toda esa parte. Porque es re importante para la historia. Ahora, digamos, mientras más conocen a sus enemigos, más interesante la historia, ¿verdad? Es así de fácil. Sí. Por más, digamos, de que no haya nada que a ustedes les parezca valioso ahí, o que, ya, o redima de alguna manera a estas personas, está bueno que lo sepan. Me gustó. Y conocimos a tres tieflings relativamente, claro, copados, o sea, literal, a la viejita de la casa de música, al viejito que nos regaló los frascos, Rumel, y supongo que pondría, ¿por qué no?, adentro de la lista Freely, asume, no sé. Bueno, re lindo como fueron hoy. La ponemos en asterisco. Quiero agradecerle a Ignatus por todos esos memes. No, te pasaste, te fueron buenísimos. Muchísimas impresionantes, gracias. Esos muy memes. Bueno. Gente, ustedes no saben lo que nosotros nos reímos con los memes, lo que comentamos, sí, los memes. Sí. Nos reímos muchísimo con todo esto. Es re lindo, es como un cariño. Para nosotros es nada, el combustible del que nos alimentamos. Tal cual, tal cual. El postre. Sí, sí. Jamás esperé que haya una reacción de nada en cuanto a nuestra aventura y tener algo tan lindo así. Un comentario en el chat, un like, lo que sea, pero los memes fue algo que no me imaginaba jamás, digamos. Y esto siempre un placer hacerlo. No, eso es hermoso, la verdad que sí. Así que, ¿algo más que quieren agregar? Tengo hambre. Sí, me gustó muchísimo la sesión, estuvo re lindo. Estuvo cargadísima de cosas. Siempre que se puede explorar la parte más jovial y más cordial de todo esto, creo que será reducir las habilidades de acting, tanto como Lu, Nuevachi, que son buenísimas en esto, así que nada, son nomás, chicas. Yo creo que jugamos los tres muy lindos. Sí, sí, pero hoy se pusieron dos, porque además fue muy divertido. Creo que fue importante la parte en la que todos perdieron la conciencia por la fiesta. ¿Sabes lo que? Ahí hicimos algo que vi, que no nos acordamos, y que dentro de 10 sesiones iba a aparecer porque ustedes mataron a mi hijo. Sí, no sé. Yo no sé por qué me fui a pescar. Yo no sé por qué me fui a pescar. Lo que me gustó de eso es que al otro día, sin ningún problema, aceptaron todo lo que yo estaba orquestando ahí atrás. Digamos. Bueno, sí, estaba pasando esto, digamos. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Vamos. Sounds like me. Sí, 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 claro. Los oyentes del monasterio nos odian más. Ahí, a las personas que nos acompañaron en el chat, muchas gracias. Si quieren, gracias, comentarnos cuál fue su parte favorita de la sesión, sí, por favor. Sí. Re lindo escucharlo y verlo y leerlo todo. Así que vamos a tirar los anuncios y seguro le hacemos reír a alguien. Así que, a ver. Bien. Empezamos. El viernes sigue el Jardín de los Presentes y vuelve Pau Pau. Nos enteramos, ¿qué anduvo haciendo?
Porque su cóter sí sabemos que estuvo haciendo. No dejó de mandársela. Y las consecuencias estaban golpeando la puerta. Queda mucho pendiente, poco tiempo y pocos aliados. Ya tienen disponible el último capítulo para ponerse al día. Yo jugué la última sesión. Y no esperaba que pase eso. Ay, Dios. Y no hice nada malo la última sesión. Claro que no. No hablemos, porque la volví a ver y está literal, literal, lo que dijo Lord Cardo en el Jardín de los Presentes. El Lord Cardo. ¿Quieren decir los otros? O? El sábado vamos a estar estrenando el diferido de creando un juego de rol. A ver qué le está quedando todo. Empecé el sistema de dados. Después va a haber que testearlo. Sí. Y para el domingo. Tenemos alto video que lo tienen disponible. Ese video sé que van a salir memes. Espero que salgan muchos memes. Claro, les decimos eso. Yo no les puedo explicar, chicos, ¿no? Lo que me reí cuando mandaron la miniatura del video. Yo sabía que. Por las dudas, yo del video estoy encargado de hacer el guión y hacerlo en cámara. Todo lo de alrededor es, no está ahí, digamos, planeado por mí. Lo que quiero hacer ahora es librarme de esa responsabilidad. Solo nos estás dando crédito. Sí, yo soy la mente criminal detrás de esto, y a mucha honra. Tenía el abanico en la mano y necesitaba usarlo. Lo está practicando para mañana. Quiero que sepan que para este video, en un momento, León mandó un mensaje en el chat diciendo: siento que dentro de 30 años van a aparecer estas fotos y voy a tener que dar muchas explicaciones. Esto te está quedando grabado para este capítulo 85, nieto. Así que bueno, vamos a ir cerrando acá. Vamos cerrando. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Y no se vayan, que hacemos raids. Chao. Yeah. Chao, gente. Chao, gente. No.